Hey, Mart, ¿cómo estás? Spamemos esto primero en Discord. Fuck, se me olvida cómo se hace esto. Espera, estás a punto de mencionar esto a más de 200 usuarios. ¿Estáis seguros? Enviar. Bueno, ahí los spamé. Denme un segundín. Tu, 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 tu. Estoy buscando Future Funk o disco anime para escuchar mientras tanto. Ok. En fin, creo que todo está bien ya. Bueno, seca. Es que empiezo un live stream, me siento re nervioso. Me siento súper nervioso. What the fuck? ¿Cómo es que se empieza? ¿Se le da aquí? ¿Más? Creo que... Ah, cierto, la cámara está ya ahora. Fuck. Hola a todos. Hola Mart, hola Angelo. Angelo, hola Ahern. Hola Gonzalo, hola Tiago. Hola Luis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este show, su show preferido. Los viernes, todos los viernes, excepto el viernes pasado y muchos viernes más que no me dará la gana hacer. Pero bienvenidos a Art Room, a.k.a. Viernes de Agua Panela. Ah, no iba a ser que. Ah, marica, tengo una pereza de hacer videos y de no solo hacer videos en general, live streams sin videos. Y ya tengo varios temas chéveres para los próximos, pero me da una pereza. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo va todo? ¿Dónde le bajo? ¿Cambiaste ese setup? No, realmente, solo que en donde tenía la cámara ahora tengo un proyector. Entonces queda como difícil ponerla ahí. Pero no. Ahí me compré. Ah, les voy a mostrar. Pues no hay nada que mostrar tampoco, pero espérense un segundo. A ver si puedo mostrar. Compré una estupidez. O sea, compré un cosito para libros, para poder estudiar. Bueno, ah, pero esperen, cambio de. Recording setup, creo que este. Sí. No sé si se ve ahí, pero. Oh, bueno, esto se va a ver boca abajo. Pero, o sea, puedo colocar el libro en este cosito. Oh shit, man, esto es imposible. Ah, no se puede mostrar, la cámara no me da para mostrarles. Pero, si ¿sí ven ahí? Ahí está todo. Entonces uno puede colocar ahí libros pesados y no. Y lo soporta muy bien, la verdad. Ah, fuck, jodí esta mierda. Creo que hay. Puta madre, la cagué. Creo que ya. Ah, esta mierda se va a caer. No sé. Bueno. Pero queda. Lo que pasa es que mi escritorio es muy chiquito, ese es el problema. Porque entonces al otro lado tengo un proyector. Y de hecho no hay espacio ni para ni mierda. O sea, venga, les muestro. A ver si se puede ver. ¿Ven? Ahí está el proyector. Entonces ahí estaba la cámara antes y pues ya queda, no queda ni mierda de espacio, ¿ven? Y pues la verdad es que sí necesito un segundo monitor, me hace falta, porque es muy raro trabajar con un solo monitor, siempre necesito ver referencias y la verdad es que no me gusta solo estar así. En la oficina tengo los dos monitores y se me hace más cómodo. Pero pues también es que otro monitor es más plata y en fin, not worth it, I guess. Pero sí, la semana pasada me dio mucha pereza hacer stream y de hecho esta vez estaba igual, o sea, es que no encuentro la motivación, tío. Hoy, de hecho sí tengo un tema para hablar, tengo dos temas para hablar, a ver. Uno que me han dicho es cuando... voy a escribir con este pincel de mierda. Cuando estás listo para comisiones
o para trabajar. Bienvenidos a su clase, soy el profesor Jair. El día de hoy vamos a aprender cuándo estáis listos para trabajar. Uy, llegó la ópera. Llegó el dude. No, no, uy, miren, hablando de quién es, de cuándo hacer comisiones, ahí llegó el duro. Pero quién sabe, porque ya nos ignora, porque ahora es famoso. Entonces, y otro tema que tenía, este tema es más personal y no sé si quiera tocarlo en el stream porque a veces me pongo muy personal en esta mierda y luego me arrepiento y lo tumbo, luego lo bajo. ¿Qué putas? Sí, ah, bueno, aprobación. Aprobación, que es como, en general, la sensación de demostrar que sé dibujar, digámoslo. Marica, me siento como profesora, ¿lo ya? Esto es muy genial. No sé qué es, y lo peor es que escribo de la mierda, pero. Ok. Entonces es punto número uno, dos, punto número uno, y el punto número tres, el famosísimo síndrome o síndrome, no me acuerdo ya. No me acuerdo, dejémoslo sin tilde y que parezcan las eres is. Síndrome del impostor. Muchachos, la tarea de esta semana, tío. bueno, te dicen. Dos monitores son muy útiles, la verdad, comodidad. Es verdad. La vez pasada fueron anécdotas médicas. No, o ya, no más. Ese video, de hecho, se los dije. YouTube lo censuró. Bueno, no lo censuró, pero sí lo. No lo deja monetizar y lo tiene como privado en ciertos lugares del mundo porque hablamos de muertos y de un montón de gays con penes en la boca. ¡Ah! Ya la cagué en este, maldita sea. ¡Fuck! Eso suena muy raro, salido de contexto, pero para cualquier persona que venga del futuro, hay una razón para lo que dije. No es simple. Ah, fuck this shit. En fin. Iba a streamear ahorita y preciso vi el master, tocó aplazarlo. ¿Te animas a entrar, Jaime? Me dices. ¿Qué más dicen? Entonces, no sé. Bueno, los dos, el tema 2 y el tema 3 son. Me tocan lo personal, la verdad. O sea, y no sé si quiero hablar, pero siento que es un tema tan de los artistas que vale la pena hablarlo. Pero vamos a ver. Que es una. Ah, listo, Jaime viene. Yay, ahora sí ya me vale acarrear, Jaime. ¿Hay forma de poner una cámara para Jaime? Para ver su hermosa. Ese hermosa, hermoso rostro esculpido por los dioses. No creo. ¿Cómo se le da esta mierda? Ah, se me olvida. Jaime, métete a directos en mi Discord. Y ahí. Porque tengo un Discord. Ya no tengo que gorrearme el Discord de Jaime. Ya, si Jaime se mete, no vamos a hablar de ni mierda. O sea, se acabó los temas. Vamos a hablar de cosas raras. Uy, ya te escuché. Déjame cancelo. Déjame, porque ahora necesito configurar el Ops. ¿Puedes hablar? Ok, Hola, hola, ¿cómo están? me dicen si se escucha, ¿Me Jaime. escucharán? Déjame miro porque creo que está conectado el audio de otra cosa. Debería escucharse Jaime ya, pero no sé. Creo que Esperemos. sí. Espérate a ver si Ah, mi. sí, Ya. te puedo escuchar. Ah, pues sí. Se escucha bajito. A ver, le subo entonces. Sí, yo también lo escucho bajito, pero. ¿Habla? Ah, hola, hola. Ahí está bien, creo. ¿Ahora qué Vamos a ver qué tal? dicen. Ah, no, pero ¿sabes qué? De pronto yo también tengo que subirme mi gain. Yo te Entonces acabo de es. subir, espérate, no vayas a subir nada. Déjame ver si ya se escucha bien, porque ya le subí. Vale. Necesito que me diga un poco mejor. De pronto sí te va a tocar. El problema es que estoy en ese momento en que me estallo los oídos o ellos escuchan. Sí, por eso voy a hablar bajito. Estoy hablando bajito, ya me subí un poco el gain. ¿Cómo me oyes? Yo te escucho alto. Ellos deben escucharte bien, pero yo lo escucho muy alto. Entonces hay Entonces como. ahora tú bájame un poquitín y ya. Ok, habla. Hola, nenes, dice Héctor Herrera. Hola, nenes. Debería estar bien ahora. Aunque si te escucho demasiado, como si estuviera. Estás demasiado dentro de mí.
Me gustó que abriste, prácticamente abriste el stream diciendo gays con penes en la boca. Ya sabes, classic. Es Classic, un. classic. Sí. Experto en abrir streams con una desmonetizada Master, adelante. es master. La verdad sí me monetizan. La verdad me desmonetizan casi todos los streams, marica. Marica, yo estoy No he puto triste en este momento podido con monetizar YouTube. nada. YouTube se fue en una rampage de desmonetización de todo lo que hice este año. O sea, los últimos meses me han estado llegando correos. Todos los directos están desmonetizados por algún fragmentico de alguna canción, videos viejísimos Oh, desmonetizados. O sea, yo sí, estoy a mí me como... pusieron incluso un aviso de. Porque hice una review hace mucho tiempo de un libro de alguien y coloqué el link de la tienda de esa persona y de una vez me lo colocaron. Me mandaron un aviso, como si vuelves a hacer esto, tu cuenta va a ser suspendida o algo así. Yo, como, ¿qué? ¿What the fuck? Sí, YouTube está una mierda. Cada vez está más jodón y llegan unos correos que son como los, no sé, como unos newsletters de YouTube, Sí. como todo esto es lo que hay de nuevo. Pero lo que hay de nuevo es que prácticamente es una lista de, miren, estas son todas las nuevas formas en las que los vamos a desmonetizar. O sea, de verdad, todo eso está volviendo muy opresor YouTube. Ya me fastidia mucho. Igual, o sea, yo seguiré consumiendo y haciendo YouTube porque pues paila, pero me fastidia. En este momento estoy fastidiado con YouTube. No, a mí también. Pero pues a mí tampoco, o sea, no sé, estos streams no me gusta. Me gusta no preocuparme por eso. Sino ser más libre, porque si no, no hago ni mierda. O sea, no soy capaz de hablar de nada sin cagarla cada 5 minutos. Exacto. Entonces, y más bien los otros videos que son como los que llamo yo como dibujando, ¿cómo es? Como están dibujando, que son más bien más formalitos, dejarlos como para eso sí, trato de pensarlos y no hacerlos tan a las carreras. Bueno, sí los saco, la verdad, sí me los saco de él. O sea, pero no digo groserías, al menos, o eso creo. ¿Qué Haciendo más? un paréntesis, pónganle atención y escuchen bien lo que dice Héctor Castrillón ahí. Dice: ese síndrome me robó 2 años de ganar dinero. Ahora que hago comisiones, me doy cuenta que hay gente que aún le falta habilidad y ganan money. Ah, bueno, Al ¿quieres hablar de compararlos eso? con mi yo de hace 2 años, no estaba tan mal. Pues sí, o sea, podríamos. Es que hay varios Tú temas chéveres, porque. como quieras. Empieza con el que más te guste, con el que Pues. más te interese. Podemos empezar. Hablemos de cuándo estás listos para comisión. No, hablemos de síndrome del impostor y lo encadenamos con la de las comisiones. Porque, bueno, el síndrome del impostor básicamente es como que uno siente que las habilidades que uno percibe personales no están. No están al nivel que otros aparentan decirte. Entonces, por ejemplo, yo siento mucho en la oficina a veces cuando me dicen buen trabajo o algo que no lo merezco porque no soy tan bueno o no soy o no tengo la habilidad que al punto en que a veces siento que es pura suerte que me hayan contratado. Y esa es la vez que eso es básicamente el síndrome de, o sea, sufro de un grave caso de síndrome de impostor. Y eso le pasa a mucha, y eso no solo le pasa a los artistas, sino en general en todos lados, y no necesariamente tiene que correlacionarse con la habilidad. Es simplemente como esa sensación constante de que uno no hace las cosas al nivel o que uno no está preparado para lo que está contratado o lo que sea, o es que esté haciendo. No sé si tú tienes otra definición o algo más claro. Pues yo creo que uno necesita eso. Creo que eso solamente significa que uno es una persona razonable y autocrítica. Creo que hay que ponerle riendas. Creo que si uno no le pone riendas a ese impulso interno, entonces uno nunca hace nada. Por ejemplo, creo que la forma como tú lo tienes o como yo lo tengo es funcional. O sea, porque podemos funcionar, podemos trabajar. ¿Ves? Y si no, o sea, sería un problema si tú de verdad no pudieras ir al trabajo porque de verdad, así como si... O sea, que tuvieras una psicosis de, uy, no, yo cómo voy a ir allá, no, no quiero que vean esto, no quiero que no sé qué. Sí. Pues ahí sí es un problema. O sea, ahí sí le llamaría un síndrome, pero no, o sea, tú le pusiste riendas, tú le pusiste bozal a esa vaina y lo tienes controlado, lo tienes encadenado. Hay gente que no lo tiene encadenado. Cof, cof, cruento de ese. Toca coger el síndrome del impostor y encadenarlo, ponerle un bozal y tenerlo bien, bien entrenado. Porque es bueno, eso solo significa que uno es una persona inteligente. Uno sabe. Eso también es cierto. O sea, la gente que no tiene el nivel nunca se pregunta. No tiene el nivel, no, sino. Hay personas que nunca se preguntan en la vida nada y normalmente son bien imbéciles y no Sí. tienen que preocuparse por nada. En cambio, cuando entre más uno adquiere habilidad o conocimiento sobre algo, más siente que desconoce. ¿Sí? Que entre más uno domina cierta técnica, más se da cuenta de lo mucho que le hace falta por conocer y por ende genera esa sensación de falta de.
de nivel o algo así. Entonces, si uno siente, si ustedes sienten algo similar, es probablemente porque van por buen camino. Hay un dicho que le gusta mucho a Neil deGrasse Tyson, que no recuerdo si lo inventó alguien más. Creo que ese quote es de alguien más, pero a Neil deGrasse Tyson le encanta. Y creo que originalmente es de Einstein, pero es como mientras el área de nuestro conocimiento crece, al mismo tiempo el perímetro de nuestra ignorancia crece también. Porque, digamos, entre más grande es el área, más grande es el perímetro, ¿sí? Y el perímetro de la ignorancia es lo que está por fuera del área del conocimiento. Entonces, sí es, o sea, de una forma muy pura, el síndrome del impostor tiene una raíz que es verdad. Es completamente verdad que entre más sé, más hay para saber. Entonces, o sea, por eso yo digo que eso no es malo. Eso solo significa que uno tiene coco. Y Sí y lo que dice no. Marta es cierto, es peor creer que todo lo que uno hace es la Es la hostia. hostia, sí. Definitivamente sí es Es peor, ver, es terrible. el problema es que hay gente que nunca, por lo menos lo digo cuando yo me gradué, hay más, ay, no, voy a echar al agua gente, marica, pero hay gente que considero no se merece haberse graduado en lo absoluto, o sea, que, pero nunca. A pesar de que todo el mundo lo sabe, nadie los hace responsables de eso y van por su vida y siguen acumulando cosas, éxitos o lo que sea en base a nada. Y es extraño porque nunca, no solo nunca nadie les dice nada, sino ellos tampoco son conscientes de esto. Mientras que uno que sí, entre comillas, la mole para superarse a sí mismo cada día más, vive uno constantemente como preocupándose por si será que estoy haciendo las cosas bien, será que lo que hago les va a gustar o cosas así. Pero no sé, me parece una ironía extraña de la vida. Sí. Y si es verdad, por eso lo que comentó Héctor, me parece que ténganlo muy en cuenta. O sea, miren, hay gente ahí afuera que está cobrando y está ganando muchísimo y son malísimos. Entonces no sean bobos, o sea, cobren ustedes también, empiecen a cobrar y empiecen a mejorar. O sea, y tampoco quiere decir que uno sea así, pues, súper nazi, que uno diga, ah, esos hijos putas que no saben, no deberían ganar dinero. Vale, huevo, si alguien les quiere comprar sus dibujos feos, que se los compren. No, Eso no hay también, problema. siempre va a haber No hay alguien, desde que problema. haya alguien que pague, pues, o Sí, ¿qué sea. importa? Eso no les quita a ustedes nada, eso no le quita a uno nada y eso no significa nada para uno. Lo único que significa, si uno está penando por plata, si uno está pensando, puta, ¿cómo me va a pagar, no sé, X cosa? ¿Cómo me va a pagar el posgrado? O en este momento me quiero ir a vivir solo, pero no puedo. Tal, y, ah, como quisiera, como quisiera. No, pero todavía no estoy listo para hacer como. Esas son dos ideas que van en contra. O sea, decir todavía no estoy listo y decir quiero cosas. Esas dos ideas son incompatibles. O sea, empiecen a practicar. Y hay mucha gente que está ahorita súper establecida haciendo comms, que ellos empezaron siendo muy malos y mejoraron en el transcurso de hacer comms. Y ahora son muy buenos y ahora cobran mucho y ahora son geniales. Y al principio eran coscorrias, o sea, eran súper malos. Pero pues no hay ningún problema, todo el mundo tiene que empezar así. También hay que quitar la pena un poquito. Sin embargo, no sé, porque siento que, o sea, lo que, no sé, el síndrome del impostor me parece que va más allá de simplemente trabajar o no trabajar, porque dices que yo lo tengo controlado, pero aún está Sí. ahí y creo que es hace detrimento a uno como artista, porque no solo le impide a uno, o sea, como que en mi caso me impide disfrutar el ejercicio de dibujar y ser concept artist, porque me hace juzgarme muy duro y a veces me juzgo tanto que. Pues que a pesar de que estoy trabajando bien y todo, simplemente siento que no disfruto la vida por estar pensando en eso. Como que no me siento, siempre siento la necesidad de tengo que ser mejor, tengo que ser, que es buena, pero no por las razones correctas, ¿me entiendes? Sino más porque. Por otro lado, bueno, eso sería por un lado, como que siento que es algo en lo que tengo que trabajar muchísimo. No sé si algún día se pase, pero sí he sentido que entre más tiempo paso en la empresa y más. Pues aprendo como el pipeline de la empresa y empiezo a darme cuenta cómo funciona el feedback y todo eso, como que ya me empiezo a relajar un poco más, porque ya sé qué espera un cliente de mí y sé qué tanto puedo dar yo. Entonces como que ya por ese lado me relajo un poco, pero aún así sigue algo como una sensación fea ahí. Supongo que es algo que uno tiene que trabajar constantemente y que pues es parte también del oficio, no sé. Tienes razón, sí, totalmente. O sea, si es algo, tienes razón en que si es algo que te impide disfrutar del trabajo, entonces sí es un problema. Aunque ya estés trabajando, sigue siendo un problema si no te deja disfrutar del trabajo.
Y también es muy buena señal que tú mismo te das cuenta como que poco a poco se va relajando la cosa entre más tiempo pasa. Eso es muy bueno. Si uno se diera cuenta que la cosa no cambia y que uno se sigue sintiendo estresado, o que se sigue sintiendo ansioso de lo que piensen los demás, o que uno se sigue sintiendo como fuera de lugar, entonces sí hay que ponerle mucho cuidado a eso. Pero si hay mejoría, creo que no hay razón para preocuparse ya mucho. Pues yo Solo, no solo. sé, yo trabajo en eso constantemente, la verdad. Y con eso, pues de paso en esto que hemos el otro tema que tenía como la sensación de haber, como la aprobación, como tener, es algo similar, pero tiene como otra raíz y es como, desde que empecé a hacer videos otra vez en YouTube, volvió otra vez esa sensación a mí. No ha vuelto, de hecho, sino que la siento que está creciendo ahí dentro de mí. Y es como, por ejemplo, cuando va a postear algo en Instagram ahora o algo así, como que empiezas a sentir de una vez, hey, pero esto es lo suficientemente bueno. Y uno, pero suficientemente bueno para quién, o sea, porque ya no es para ti, sino para otros que realmente poco les importa lo que haces, o sea, entonces como que empiezo a sentir que necesito demostrarle a no sé quién putas que sé dibujar, o sea, que ya merezco, y la sensación empieza a crecer ahí de a poquito, entonces ese es un tema que me jode bastante personal porque realmente se mete por todos lados en mi ego, se mete, no sé, o sea. Se mete como en general mi aprendizaje, se mete como me relaciono como con otros artistas, porque no solo es como los extraños que están ahí, sino también ahora es como, espero que esto le guste, no le guste, es que es raro, no es algo que yo piense conscientemente, eso lo quiero dejar claro, es como algo ahí que empieza, es como una semilla que está creciendo ahí y indirectamente me hace como retractarme de ciertas decisiones, pero entonces, por ejemplo, si a algún artista que es muy teso le gusta algo mío, me siento feliz. Y luego después sube uno algo y ya no, ese artista no le da like y uno queda como, hey, mierda. Sí, o sea, como que uno empieza a sentirse constantemente en la necesidad de que lo aprueben a uno. Y eso me disgusta porque aunque uno constantemente quiere mejorar, me parece que son las razones muy equivocadas. Porque no es para satisfacerse a uno como artista, sino para satisfacer a otros que realmente tampoco exigen no exigen nada de ti. No sé qué opinas de eso. Me pasa igual, o sea, hace un rato estaba pensando en hacer stream. Pues ya no tengo ganas de hacer tutoriales realmente como antes, para nada, pero sí quiero como seguir haciendo cosas en el canal, como para no dejarlo morir, ¿no? Y entonces estaba pensando en hacer algo como simplemente trabajo en lo que tengo que trabajar. Para mí, porque pues hay ilustraciones que quiero hacer que son para mí o para mi familia, pero que no son comps. Entonces, como igual las voy a hacer, pensé como, bueno, pues podría streamear mientras las estoy haciendo. Y tenía varias opciones y estaba aquí haciendo sketch y estaba pensando por dónde empezar y pensando como cuál es merecedora para empezar y como con cuál no voy a quedar mal si salgo en stream, si ¿sí me entiendes? O Sí, sea, sí, sí, creo sí. que siento como exactamente lo que tú dices y es una... ¿Sabes con qué lo puedo relacionar? Yo creo que la gente famosa que todo lo que son es su imagen, yo creo que piensan 20.000 veces qué zapatos se van a poner antes Sí, de salir o marica. qué chaqueta se van a poner. O sea, Así como sí. nosotros pensamos muchísimo qué dibujo vamos a hacer. Y es como, no, yo, no, ¿cómo voy a salir con este dibujo? No, 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 tengo que pensar bien qué dibujo voy a sacar porque, pues, o sea, va a salir en mi canal. Entonces, Es no sé. verdad. Yo trato de combatir eso mucho haciendo solo bocetos y como tratando de recordarme a mí mismo, es un puto boceto, es un puto boceto, no intentes, Es o un sea, no, boceto. porque a veces me pasa, o sea, como que necesito justificar que es un boceto y decirle al mundo como, hey, esto no es mi full potential, ¿no? Como esto es solo un boceto. Y eso tampoco está Sí. bien, porque uno no tiene la necesidad de mostrarle nada a nadie. Lo único que debo demostrarle algo es a mi director de arte, que es el único que realmente, Ajá. es el único, a nadie más le debe importar. Exactamente, exactamente. Y no sé, contigo de hecho, o sea, yo me acuerdo que hablando de nosotros, yo te decía que cuando pues, tenía como a veces sensación de querer volver a Colombia, de ya me vale verga todo, y tú me decías como que ya no tenía que probarle nada a nadie, o sea, que ya había logrado conseguir ciertas cosas y que pues ya. Y luego pensaba yo para mí, o sea, sí es verdad, o sea, ya logré lo que vine a hacer a Canadá, o sea, si yo volviese a Colombia, no tengo por qué sentirme como derrotado o algo así, o sea, o que le fallé a alguien, porque realmente no es así, o sea, realmente. Logré muchas cosas y no tengo nada más que probarle a nadie más. O sea, el único que tengo que probarle en ese caso es a mí, como persona. Pero bueno, en fin, esas son las dos cosas, el síndrome del impostor y la sensación de aprobación que me joden a mí constantemente en mi labor de artista y que honestamente necesito constantemente estar trabajando
Porque no me dejan vivir feliz, de hecho. O sea, me joden constantemente. Sí, pueden llegar a ser muy molestas. Pero sí, o sea, definitivamente, yo creo que definitivamente hay que sentirse agradecido de que el problema es el síndrome del impostor y no el otro. El que La eres otra un cara de la moneda. idiota y no te das cuenta. Porque, De pronto somos unos Andrés, imbéciles. ese es terrible y es súper triste. Es súper triste porque la gente se llena de excusas y hacen como una gimnasia mental extrema para justificar por qué no les ha ido bien o por qué no pueden trabajar. Y entonces todos están contra ellos, todo es una conspiración y todo es discriminación o lo que sea. Y es horrible, o sea, están en negación total y duran en negación total toda la vida. Y nunca pueden mejorar, tampoco pueden nunca como recibir consejos ni nada porque tienen como un bloqueo con eso, o sea, como que no pueden entender cómo es que se mejora. Y es extraño, creo que es algo que creo que si uno tiene eso roto en la cabeza, nadie lo puede arreglar. O sea, no tiene, no hay, no, no hay forma como de reparar eso, ese cableado. Ni siquiera una buena intervención. No, es cierto. De hecho, hablaba con un amigo de eso y pues básicamente recordaba a una persona que en todas las conversaciones, a pesar de que yo intentaba como hacerle dar a entender ciertas cosas, siempre había una respuesta para todo y siempre había una Una justificación para todo. respuesta para todo, Sí, exacto. y Yo entonces ahí uso esa es. misma expresión con los estudiantes. Entonces ahí no hay nada que hacer. O sea, porque es muy complicado para una persona que simplemente está en negación quererle enseñar algo. Y a esas personas realmente yo termino simplemente dándoles la razón en todo y dejándolos sanos, porque realmente no importa lo que les digas, siempre van a querer tener la razón ellos, o siempre van a estar en lo correcto, o ellos no tienen que cambiar. Entonces, no sé, me Sí. parece algo extraño, pero existe. Sí. Yo lo he visto en vivo y en directo muchas veces. Muchas, muchas, muchas veces. Tuve un jefe que tenía cero criterio artístico y todos los proyectos que se hacían con él salían horribles porque contrataba artistas. Digamos, en los proyectos que hacíamos, otros artistas y diseñadores participaban. Y las personas que él traía a los proyectos simplemente eran incompetentes, o sea, completamente incompetentes, Andrés. No, no, si era para hacer un botón, el botón quedaba hediondo, si era para hacer un menú, el menú quedaba espantoso, si era para hacer un muñeco, quedaba chueco, quedaba mal hecho. Y si yo le decía, mira, este muñeco necesita trabajo, hay que arreglarlo, que no sé qué. Ay, no, pero es que esa es una estética así, estilo como Adventure Time y súper sencillo y no sé qué. Yo como, no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. Aún Adventure Time tiene una métrica, tiene unos estilos, o sea, eso sigue como una lógica muy, muy rígida. Adventure Time es súper rígido. Los bracitos son como siempre, las distancias entre borde y borde del brazo siempre son constantes. Es estéticamente sólido, tal. No había explicación que valiera, ¿no? Era como, ay, no, pero es que él tiene un estilo diferente al tuyo y no puedes pretender que todo el mundo haga las cosas así. O sea, y se volvían conversaciones que se iban por otro lado siempre. O sea, las conversaciones siempre se iban a que el problema era yo y mi ego. Entonces, y yo como, estoy seguro que ese no es el problema. Esto está hediondo y punto. Y pues bueno, eventualmente dejé de trabajar ahí. Porque pues no había nada que hacer. Eso es lo peor, la verdad. Bueno, al menos a mí no me ha tocado, la verdad. Mi jefe sí, para qué, es Porque nunca tremendo trabajaste acá, ace. menos mal, menos mal. ¿Cómo? ¿Por qué Porque nunca trabajaste en Colombia. qué? Sí. Entonces, pues nunca tuviste chance de que te pasara eso. No, Pero no, para nada, sí, la verdad, no. Y cuando no, fui mi propio jefe, entonces no me puedo quejar de yo mismo, de mí mismo. de yo mismo. Sí, dale. No, pero no, mi jefe es una chimba. O sea, aquí es nunca, no, en general, la gente de la oficina es lo mejor, la verdad. El ambiente laboral aquí sí, para que me pasa, nunca me ha pasado lo que tú describes, pero estaría reimputado si me pasase. Pero bueno, o sea, hablando de eso, pues, o sea, lo de las comisiones, yo personalmente les decía que tenía, ahí en el Discord les dije que tengo una opinión que es controversial y de hecho creo que estoy, no estoy, no, no estoy de acuerdo con la, no es que no esté de acuerdo, o sea, es que la forma en la que yo decidí hacer las cosas es muy diferente y para muchos es como el camino largo. Y para mí lo de las comisiones fue básicamente, yo, a pesar de que hice un par de comisiones, no me gustó lo que hacía y decidí simplemente, voy a levelear. Al punto en que, o sea, yo lo veo así. Si yo quiero trabajar, bueno, voy a ponerlo como en tercera, bueno, en otra persona, pero estoy viéndolo como mi experiencia. Entonces, si una persona
Quiere trabajar profesional, se debe poner en la. Primero tiene que definir hacia dónde quiere llegar. A mí me parecía eso antes difícil, especialmente cuando estaba empezando, pero más hoy en día me parece súper curioso que todos los días encuentro gente que tiene 16, 17, 15 años y saben más de concept art que yo. Y es como, what the fuck, marica. Yo, obviamente, cuando nosotros crecimos, concept art no era una. No era, o sea, existía obviamente el oficio, pero no tenía como ese label de concept artist, no existía. Entonces fue algo que uno fue descubriendo a medida que creció y que no fue sino hasta hace unos años que descubrí. Hoy en día hay mucha gente que ya crece con eso en la mentalidad, quiero ser concept artist. Y saben sobre los fundamentos y qué valores y qué diseño y qué composición, pero les falta lo más importante que es experiencia y kilometraje, a practicar y practicar y practicar. En el caso de esas personas siento que ellos ya pueden decir, bueno, quiero ir a tal lado, pero muchas otras personas no saben hacia dónde ir y eso en mi caso me parece un problema porque no me deja ver qué tanto tengo que mejorar para llegar al lugar donde quiero llegar. Entonces, tal vez tome un tiempo el descubrir ese camino. Pero cuando yo estaba en cine estudio, me acuerdo que Yama Yurabai fue un artista que yo admiro mucho. Tuve la oportunidad de que él me revisara el portafolio y hablar con él. Y lo primero que él me dijo fue como, me preguntó como, bueno, ¿qué quiere hacer usted? Entonces yo le dije como, no, pues yo quiero trabajar como concept artist. Me dijo, no, no, no. Pero ¿en dónde quiere trabajar como concept artist? Yo le dije, no, pues yo quiero trabajar en la industria de los videojuegos. No, 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 dígame exactamente el nombre de la empresa a la que quiere ir. Entonces ahí, bueno, yo quiero ir a Ubisoft, Eidos o cualquiera de estas empresas que hay acá. Y entonces el man dijo, bueno, ahora sí ya le puedo revisar su portafolio, porque ya ahora sí sé cómo enfocar la revisión. Y es porque, no, honestamente para mí, sino, si la meta de uno ya está definida como es, digamos, quiero trabajar en el próximo Assassin's Creed, quiero trabajar en Halo, el que sigue, quiero trabajar en, no sé, en Cyberpunk. Uno ya tiene un benchmark al que llegar. Y yo la verdad elegí, hasta que no tenga mi nivel, hasta ese nivel, no voy a hacer comisiones. Y eso fue lo que hice. O sea, yo básicamente, por eso es que digo que es como el camino largo. Porque básicamente me tomó como 3 años sin hacer nada de relacionado a arte como trabajo, hasta conseguir mi primer trabajo. Entonces mucha gente dice, no, marica, yo no tengo tiempo para eso. O sea, yo necesito trabajar ya y los entiendo y todo, pero por eso digo que es como yo lo veo, o sea, yo siento que para mí es una pérdida de tiempo ponerme a buscar trabajos pequeños y culos y hacer logos maricas para panaderías, en vez de Uy, ir, o sea, no. en vez de ir por lo que es, o sea, Sí. pero también, entonces, por eso me gustaría hacer tu perspectiva porque sé que tú vas por otro lado, o sea, tú tienes una opinión un poco más de si uno ya tiene la capacidad, debería empezar a hacerlo o algo, o lo que acá dijiste hace un rato, como bueno, eso ayuda a pulirlo a uno, etcétera. Lo primero que diría es, a ver, diría lo siguiente, diría lo siguiente. Cualquiera que tenga un nivel moderado de dibujo, o sea, sabe hacer anatomía aceptable, sabe hacer cosas estilo manga. O sea, cualquiera que sepa dibujar estilo manga, que pues de hecho, o sea, perdón si son demasiado otakus, pero el nivel entry level de manga es muy perdonador, o sea, es muy chill. Es muy chill llegar a ese nivel entry level de manga. Se puede. Si ustedes están ahí, ya pueden hacer comisiones, ya pueden ganar plata, así de simple. En este momento, si ustedes ya pueden dibujar una muñequita anime con audífonos y en cucos y colorearla medianamente bien, en este momento ya pueden ganarse unos dólares mensuales y probablemente ganar mucho mejor de lo que van a ganar en un trabajo entry level en sus países correspondientes. Si no necesitan hacerlo, súper bien, genial. Pero si necesitan plata, o sea, y constantemente dicen, ah, necesito una tableta, pero no tengo plata. Ah, necesito tal cosa, pero no tengo plata. Y hacen memes de que no tienen plata. Y hablan en Discord de que no tienen plata. Y escriben en comentarios de YouTube que no tienen plata. Y tienen el nivel para trabajar. Y no trabajan, tienen huevo. ¿Listo? Si necesitan trabajar y necesitan plata, hagan comisiones. Si no necesitan hacerlo y pueden esperar o tienen otros ingresos, pues espectacular, o sea, genial, porque ya pueden. En su cabeza pueden planear las cosas como súper diferente, como lo hizo Andrés, que pues de hecho es un camino muy, muy, muy bacano. O sea, él solucionó cosas monetarias de otra forma y su camino del arte lo pudo llevar tal cual como quería. Pero por ejemplo, en mi caso, estaba trabajando en la universidad y en todo eso, y me dio a mitad de año por hacer comisiones a ver qué tal estaba el mercado, qué tal estaban las aguas. Y caí en cuenta que la primera vez que lo hice estaba cobrando muy poquito. O sea, se podía cobrar más de lo que yo estaba cobrando. Y además era muy lento cuando lo había hecho. Que la última vez que lo hice fue hace unos 6 años. Y
Y en esta nueva ocasión que lo hice ya tenía más velocidad, más nivel de dibujo y cobré ya mucho mejor. Entonces fue muy lucrativo y renuncié a todo y ahora solo hago comisiones. Porque es el mejor trabajo que es el mejor trabajo que yo me puedo imaginar. Es un trabajo con cero presiones. Esto puede ser que les parezca extraño escucharlo o puede ser que ustedes inmediatamente piensen algo malo de esto, pero es súper fácil complacer a los clientes, porque es que los clientes son personas comunes y corrientes que no tienen nada que ver con la industria creativa. Entonces, por eso el trabajo es como de cero estrés, porque ellos también eso a veces es frustrante, porque a veces yo hago cosas que yo sé que son muy pros y ellos no las aprecian para nada porque están solo mirando otras cosas. Entonces, como que nunca se dan cuenta, por ejemplo, si hago una hebilla de una sandalia como perfecta y me quedó genial y se siente el peso del metal y como es una hebilla metálica, presiona contra el cuero y se ve una arruguita en el cuero y eso. Y yo soy súper orgulloso de eso, pero yo sé que mis clientes no ven eso. O sea, les vale huevo. Están mirando otras cosas, no son pros. Pero entonces, el quitarse esa presión de encima, eso a muchos de ustedes que fácilmente se sienten estresados o que tienen miedo de que el trabajo sea muy difícil o sienten que todavía no son muy pros para lo mainstream, pues fíjense, o sea, ese miedo no debe estar ahí porque comisiones es para gente que normalmente no sabe del tema, solo tienen sus gustos y ya. Por lo tanto, es libertad total para explorarse a sí mismos como artistas y exigirse ustedes mismos. Nadie les exige sino ustedes mismos porque los clientes los buscan a ustedes y los clientes buscan es con base al estilo. Si les gusta el estilo de un artista, se casan con el artista y son súper fieles. Los clientes son súper, súper, súper fieles. Entonces ustedes mejoran. Y pues bueno, eso también es un problema. Mejoran a su ritmo. Entonces, si no son autoexigentes, se jodieron y van a estar haciendo lo mismo toda la vida Todavía. y nunca van a avanzar. Eso sí, o sea, ahora que lo estoy diciendo en voz alta, eso es real, eso puede pasar. Pero yo, Eso puede pues pasar digamos. en todo lado. A mí también, en esta industria, o sea, incluso trabajando como en una empresa como la que yo trabajo, siento que puede pasar perfectamente porque, por lo menos, uno le asigna, qué pena, Dale, uno dale. asigna proyectos, le asignan proyectos dependiendo del nivel. Pero a uno nunca, o sea, uno lo puede mantener en ese nivel, o sea, uno lo puede tener como el artista que puede hacer de todo. Y pues chévere, ahí está, y no lo van a despedir ni nada. O uno, pero nadie, y nadie lo va, o sea, nadie lo va a empujar uno más. O sea, uno va a seguir ganando lo mismo y todo, pero luego cuando quieras exigir, o cuando quieras irte a otra empresa o algo, vas a tener el mismo portafolio, las mismas habilidades, el mismo ranking. Entonces es como que si tú mismo no te pones el benchmark de, hey, yo ya no quiero trabajar haciendo esta mierda toda la vida. O sea, quiero subir de nivel y que me paguen más y coger las IPs más perras y todo. Si no lo haces por tu cuenta, nadie te lo va a exigir. O sea, y es normal porque, o sea, ese no es el trabajo de los directores de arte. O sea, pues sí y no. O sea, ellos te empujan en cuanto a lo que el cliente pida. Pero si tú como persona no das, nadie te va a poner a. Nadie, o sea, nadie te va a tomar de la mano y venga para acá, papito. O sea, nadie. Eso está interesante. O sea, yo imaginaba que los directores de pronto metían presión de, hey, viejo, esto no está a estándar o sí, como, O sea, ¿cómo sí, decirlo? es que Como. hay muchas fases del concept art. O sea, hay preproducción, producción, postproducción y hay muchos tipos de juegos y hay muchos tipos de clientes. Entonces, o sea, en mi caso yo siento que al menos tengo un buen nivel y me dan opciones muy chéveres. O sea, me gusta lo que me ponen a hacer, pero siento que mi director también sabe mis límites. O sea, hasta, de hecho mucho sea, pero bueno, hasta dónde puedo llegar y él lo sabe bastante bien. Pero entonces yo intento como constantemente. Digamos, a mí me ponen una task, cualquiera que sea, y dicen tanto tiempo, esto es el benchmark, ta, 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 y yo siempre intento tomar un poquito más de tiempo y elevar el benchmark, siempre, para que mi director de arte sepa, hey, Jair sabe, Jair está practicando, Jair está empujando los límites, o sea, para que eso lo tengan en cuenta. Pero siento que eso es como en todo trabajo, o sea, en todo trabajo tú tienes dos opciones, tú puedes llegar al trabajo, hacer lo que te tocó hacer en el día y abrirte para tu casa. O hacer lo que te tocó en el día y hacer un poquito más, o mostrarle a tu jefe que puede, para poder empezar a subir de ranking. En este caso, la ventaja es que cuando yo me exijo más, a la vez aprendo más y a la vez mejoro como artista y me leveleo y digamos que me cotizo más como artista. Entonces, no es como un trabajo de oficina que no sé, que por más carpetas que llene o algo así, eso no me va a dar ni mierda. O sea, en este caso, sí hay un extra, un bonus por querer, digamos, hacer un environment más pulido. O un carácter con más, no sé, probar una nueva técnica o lo que sea. Eso está, me parece muy interesante tener esa perspectiva de que
si eres un huevón, aún en la industria también te puedes estancar. Sí, marica, claro. Yo la Porque yo verdad, es que pensaría. ¿sabes qué pensaba? Bueno, dime. No, no, o sea, me había imaginado ingenuamente que como que una vez que entras, el mismo momentum de la industria te mantiene siempre exigiéndote y te No. mantiene siempre creciendo y siempre mejorando. He conocido Pero pues no, o artistas sea, que llevan ahí 15 años es. en la industria y hacen lo mismo que hacían cuando empezaron. Oh, no. Y no los van a despedir porque de hecho, como te digo, hay muchos clientes y muchas fases. Por ejemplo, para preproducción no te exigen. Es muy rara la vez que te piden trabajo tipo ArtStation. Muy raro. O sea, y normalmente cuando te lo piden es porque es para marketing o para, digamos, esta pieza va a salir en el libro. Entonces tiene que estar bien, ¿sí? Pero, o sea, cuando ustedes ven esos art drops, por ejemplo, de Assassin's Creed Valhalla y todo el mundo queda wow. Sí es cierto, si usted quiere un trabajo en la industria, se tiene que apuntar a ese nivel. O sea, sí o sí, porque eso es lo que van a ver. Pero, ¿por qué? Porque cuando usted entra a trabajar, usted va a hacer cosas de menor nivel. O sea, si usted no es capaz de llegar a ese alto nivel, no hay como un rango al que exigirle a usted. O sea, el rango suyo es muy pequeño. Entonces, es bueno saber que uno puede apuntar a lo más alto. Y simplemente saber que se pueden hacer las tasks más sencillas. Pero realmente uno no está haciendo trabajo así bestísima todo el tiempo, tipo ArtStation. Porque ArtStation es un medio de publicidad para muchas empresas. O sea, por lo menos, o sea, aquí entre nos. Entre nos. Marica. Pero. Pero. Entre ustedes. Bueno, ya, paila. Pero el caso es que les quería comentar, digamos que, digamos, por ejemplo, para Assassin's Creed Valhalla. Ellos desde el principio les dicen, hay artistas que son los leads y los seniors. Básicamente, desde que se empieza a hacer el trabajo de producción, les dicen como, bueno, esto va a salir en el libro y esto se va a publicar en ArtStation. Y de hecho ellos tienen, porque conozco a algunos artistas que no les gusta publicar nada en internet, pero nada, y son totalmente anónimos, pero Ubisoft sí los hace publicar al menos las piezas de, no sé, For Honor o Assassin's, esas IPs que son famosísimas, porque eso es publicidad para la empresa, marica. Entonces a ellos les conviene tener esas imágenes afuera y es como es mandatorio, así el artista no quiera publicar. Pero entonces o sea, el enfoque es totalmente diferente, no es el mismo que digamos que te pongan a hacer a veces un carácter en un día, o sea, que no va a quedar bonito, o sea, va a quedar una, pero sirve para que otro concept artist luego haga la pieza propia, no sé, hay muchas fases. Eso está muy interesante. Mira, en comisiones es como lo mismo. O sea, tú haces trabajo. O sea, para entrar, te haces un Twitter, ¿no? Te haces un Twitter con un alias. Y lo primero es como el icono y el banner de Twitter, que ahí debería haber en el banner una ilustración, la ilustración más hijo de puta que puedas tener, o sea, la mejor. Y en el icono algo muy cool, algo muy chévere y muy. Como que se te pegue a la memoria muy fácil en el icono y un buen nombre. Y luego subir unos cuantos sketch y unas cuantas piezas terminadas y poner los tags correctos, que es muy fácil poner los tags correctos. Y aparece alguien que está buscando como exactamente el sabor que tú tienes con los dibujos y pasa pues realmente eso que tú dices y de lo que hemos estado hablando. O sea, si tú entras a ese mundo porque sabes hacer algo bien y te van a empezar a pedir hacer eso bien. O sea, entras con esa función como, ah, este man sabe hacer esto bien. Y si no te preocupas por estar exigiéndote para, primero, hacerlo cada vez mejor, igual siempre vas a tener trabajo. Siempre, siempre te van a pedir más porque siempre va a haber alguien más que quería justo eso. Y si no, si tú no piensas en subir tu nivel y en explorar otras cosas y tal, te puedes quedar toda la vida haciendo lo mismo, haciendo las mismas viejas, las Las mismas mismas viejas en las monas mismas chinas. poses. Sí, las mismas monas chinas en las mismas poses y todo igual y pues puede ser feo. Yo en este momento estoy feliz porque siento que he mejorado mucho desde que empecé, o sea, siento que no me he dejado volver perezoso por la situación. Porque los clientes son muy relajados. O sea, como decía hace un rato, es muy fácil complacerlos. Piden muy poquitas correcciones y las correcciones son muy bobas y son muy fáciles de hacer. Entonces, si uno quiere ser conchudo, uno lo puede ser. Y de hecho, ellos también se dejan pisotear muy feo por los artistas. Yo me he dado cuenta. He conocido artistas que son Muy una mierda y douchebags. tratan súper mal a los clientes. Y los clientes son como simps y se quedan ahí y pues se aguantan que los traten como un culo y Todo por es tener su súper waifu. extraño. ¿Ah? Todo por la waifu.
Todo por tener sus waifus para poder fapearse furiosamente. Sí, casi. Ah, y Pavel, es que eso vende mucho, es que eso mueve muchísimo. sea, ah, se me iba a decirte algo. Espérate, recapitulo. Ay, no me acuerdo, vale, verga. Pero era, tenía que ver con lo de quedarse toda la vida haciendo lo mismo. Ay, no recuerdo qué era. Yo, eso es algo a lo que realmente le temo. Pero porque le temo, sé que no va a suceder. Es como eso de, ¿sabes qué? Eso es lo que yo me digo constantemente. Cuando yo hago un dibujo y pienso, ah, esto me quedó súper raro, esto me quedó inmundo, esto me quedó no sé qué. Cuando está empezando a aparecer ese síndrome del impostor, lo que me digo a mí mismo es como, no, 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 no. O sea, porque estoy sintiendo esto, quiere decir que tengo buen criterio artístico. Si mi criterio me dice esto ya es un entregable, o sea, ya se puede mandar, entonces se puede mandar, o sea, relax. Y constantemente me tengo que decir a mí mismo eso. Es como, no, 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 no. Si yo decidí postearlo en el momento que lo posteé, antier o hace una semana, es porque mi criterio en ese momento decidió que ya se podía postear, ya no lo miremos más, no le demos vueltas, no pensemos que hay que corregirlo, que hay que arreglarlo. Si mi cliente me escribió un correo y me dijo, oye, quiero una imagen así, 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 es que, o sea, tal cual como las haces tú que me encantan. Si me busco a mí para hacerlo es porque confía en que yo lo sé hacer. Si se lo entregué y quedó súper feliz y me mandó un montón de gifs y emojis y me mandó hasta propinas que a veces les da por mandarle a uno $10 extra o $20 extra o lo que sea, porque están muy contentos. Si la reacción fue así, entonces yo puedo estar tranquilo. Como, no, no, o sea, ¿por qué me estoy diciendo esas cosas a mí mismo? ¿Por qué me estoy torturando? Si ya lo entregué. Ya está pago, ya me mandaron propina, ya me dijeron que está genial, ya lo retuitearon, o sea, ya, Marique, calmémonos. es que es exactamente me pasa así, o sea, ya lo Pero pues entregaste. normal, o sea, mira, a mí también me toca decirme eso a mí mismo, te lo estoy diciendo, a mí me toca decirme a mí mismo como ya, calmémonos, o sea, ya, ya no más, ya está sea, entregado, ya se acabó. pero es difícil, ¿no? Porque Es sí, difícil, idéntico, es me pasa difícil. idéntico. Y sabes que el otro que, yo me acuerdo de lo que iba a decir de, es que reflexionando, porque tengo un video pendiente de dibujar, de lo que hice el video de cómo aprender por autodidacta, y pues cómo aprender, no, sino para mí cómo es la experiencia y cómo aprender en institución, me falta la experiencia sin estudio. Pero hablando de eso, porque yo les decía como, o sea, mira, yo honestamente y creo firmemente porque ya he visto demasiados artistas y conozco muchas historias de gente trabajando en esta industria, que incluso vienen de Colombia y de Latinoamérica, que si una persona realmente es juiciosa y con una mentoría adecuada, en 3 años es capaz de entrar a esa industria. Se los juro, o sea, por mi mamá. Lo que pasa es que no todo el mundo es así y tengo que reconocer, porque tú me dices que tenés en cuenta en esto, yo nunca he sido profesor, pero los que son profesores saben que hay gente más afín al dibujo que otros y que las cosas se les dan más fáciles y aprenden más rápido. Pero por eso digo, con la adecuada mentoría estoy seguro que una persona puede llegar muy rápido a esta industria si es lo que desea. O sea, si es realmente lo que desea. Pero está reflexionando sobre eso y porque mucha gente me dice, no, marica, pero es que nadie tiene tiempo para estar dibujando tanto tiempo, o 8 horas, 9 horas, lo que sea. Y luego yo pensaba, marica, pero entonces cuando esta persona Tú no consiga un sirves para esto, trabajo, perro. sí, o sea, pero es que yo nunca, no había caído nunca en cuenta en esto y es la gente que cree que es conseguir un trabajo en esta industria. O sea, porque no es, ay, conseguir trabajo, tome su premio, tómese un helado de McDonald's y váyase para su casa. No, o sea, realmente conseguir el trabajo significa ahora sí trabajar. Y trabajar es jornada de 8 horas, 9 horas diarias. O sea, que si usted no es capaz de trabajar ese tiempo por su cuenta, no va a ser capaz de trabajar en la industria nunca. Porque nunca, nunca va a tener la estamina para poder lograr una jornada de dibujo diaria. Y Sí, nunca había pensado en eso. si lloran por 9 horas no van a poder hacer un Mierda, carajo, sí. perro. O sea, Y no. por lo menos yo termino mi jornada laboral y llego a la casa y dibujo otras 2 o 3 horas. Entonces yo pensaba, marica, sí, la gente que se queja por dibujar más de 3 horas al día, no, No es no es que, algo. bueno, no, siendo razonables, yo no me siento 8 horas sin pararme. O sea, uno va al baño, weón, uno come, uno se baña, o sea, casual, uno habla 10 minutos con alguien o algo así. Pero la jornada continúa y uno tiene que entregar lo que tiene que entregar y hasta que no lo entregue usted no se larga, ¿no? Pero sí, no sé, ¿qué espera una persona que no sabe, que le teme a eso? Porque ese es como No el primer sirve la paso. cosa, güey, puta. ¿No se supone que esto es lo que les gusta? O sea, en serio, pues si no les gusta, no les gusta. De verdad, si no son capaces de durar 6 horas dibujando, a ustedes no les gusta dibujar. Pero 6 horas a mí me parece supremamente razonable. Con un break en la mitad. Sí, Tres horitas derechito. es cierto.
tres horitas derechito, juicioso, un break, cafecito, un snack, lo que sea, otras 3 horas. Y eso es una jornada danesa de dibujo. O sea, eso es una jornada primer mundo. Yo diría que... Sí, marica, sí. Sí. A mí me parece que es exactamente más o menos lo que yo trabajo, porque yo me tomo como media hora, una hora en el almuerzo y un par de breaks de 10 minutos. Y más o menos yo diría que razonablemente uno hace como 6 horas o 6 horas y media de estar pegado al computador laboralmente hablando. O sea, de full focus. De verdad. Y pues hoy exacto, full focus. Entonces, si una persona, por eso, sí, si una persona aspira a entrar a esa industria y le parece que eso es mucho tiempo, marica, o sea, no paila, o sea. Entonces, el punto es que uno entra a esa industria y a pesar de que nadie le va a decir como, hey, mejore, uno va a mejorar inevitablemente porque está ejerciendo su profesión, ¿no? Entonces, uno se va a hacer mejor mientras esa persona se sigue quejando por dibujar 6 horas diarias, o sea. No, o sea, la desproporción empieza a ser abismal a medida que pasen los años. Y entonces no se me hace raro porque he tenido conversaciones con personas que me dicen que llevan 8 años dibujando y que no llegan a tener los resultados que tienen que resultar, que tienen que tener para pasar a un portafolio adecuado. Y yo pienso, pues es que marica, si usted no dibuja lo que tiene, el tiempo necesario, no tiene un mentor, no sabe que, o sea, constantemente está estancado en lo mismo y no pide ayuda, ¿sí? Pues van a pasar décadas y usted nunca va ni siquiera a salir de ahí. Y si ahora usted se queja porque trabajar 8 horas diarias es mucho tiempo, dibujar, entonces baila. O sea, no hay forma. O sea, no hay forma. No hay forma. Imagínate, me pasó algo muy gracioso. Esto es algo que me llevó a desactivar completamente las notificaciones en Suda Opera. No es que haya desactivado los comentarios. Yo dejo que haya comentarios porque, pues, o sea, ¿qué importa? Pero desactivé las notificaciones para siempre. Ya no quiero nunca saber qué comenta la gente en Suda Opera. Porque en mi video más exitoso de todos los tiempos, que es el de cómo empezar a dibujar en Photoshop, que tiene 255k de vistas y los comentarios son, o sea, mira, en serio, 99.9% positivos. De marica, estuvo re bien, no sé qué. Y un 0.01% de gente loca, de verdad, gente loca. Un man me comentó, en el puto video me tomó mucho esfuerzo y está hecho con cuidado y con atención. Y yo sé que es un buen video porque tiene muy buena aprobación. Dura, de hecho, voy a mirar de una vez cuánto dura, porque no estoy seguro y necesito saber. Dura 1 hora con 7 minutos. Esto. Una persona comentó: está demasiado largo, mucha charla y poca acción. Y yo pensé: marica, si no se aguanta un video de 1 hora, pues no puede dibujar. O sea, ¿qué hace viendo videos sobre dibujar? 1 hora es relajadísimo. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? La gente quiere todo. Está lleno de acción. El video está lleno de acción. Es solo acción. Ese tutorial es solo acción. Solamente explico cosas durante todo el video. Y que como esta persona, o sea, yo sé que me está troleando. Si me entiendes, yo entiendo que me está troleando. Pero es una troleada tan... O sea, es que tiene huevo. 1 hora no es nada. No sé, es que también siento que es lo que la gente necesita, todo súper desmenuzado. Como si no es en 5 minutos súper condensado, entonces es mierda. Y supongo, sí. No sé, igual quién pretende, ¿sabes qué? Lo otro, entre más pienso en todo lo que sé de Photoshop, ¿quién pretende aprender Photoshop en 1 hora? O sea, 1 hora ya es bastante condensado para uno coger el pinche software y dibujar. O sea, en 1 hora uno aprende lo básico. En 5 minutos uno no aprende un carajo. O sea, no hay forma de que usted en 5 minutos aprenda todo lo que se necesita para... No se puede, o sea, es imposible. Entonces, más condensado, ¿qué se puede hacer, marica? O sea, espérame que se me va a descargar el iPad y no veo comentarios. A ver, a Heron Albert se está quejando de que no leemos el chat mientras tú conectas cosas. Yo voy a leer qué fue lo que escribió. ¿Dónde está a Heron? ¿Por qué en Twitter? Pregunta. Bueno, te voy a hablar específicamente sobre mi experiencia personal con ese mundo. Y puntualmente lo que yo estoy haciendo ahorita bajo un alias diferente es comisiones eróticas, o sea, comisiones NSFW, que es una sigla que significa Not Safe for Work. En otras palabras, hentai, o sea, dibujos porno, ¿no? Para todo el que quiera, para todo el que le guste participar en juegos de rol eróticos o hacer cómics eróticos o lo que sea. Ese es el mercado. ¿Por qué Twitter es el mejor para eso? Porque es que Twitter tiene una política extremadamente permisiva con el contenido de adultos. Twitter permite todo. Desde que uno tenga el perfil de Twitter marcado como para mayores de 18, uno puede colgar lo que sea, hardcore, ¿no? Nunca van a molestar. Entonces, por eso, digamos, todo el mundo floquea hacia Twitter, todo el mundo se va hacia Twitter para colgar lo más duro.
En Twitter también se mueve mucha gente que solo se promociona a sí misma, o sea, se toman fotos de sus pies, toman fotos de sus nalgas, de sus boobs, lo que sea. El perfil es solo como yo y yo soy sexy, tal. Y promocionan su OnlyFans y venden videos custom, lo que sea, también ganan mucha plata, ganan bien. Curiosamente, muchas de esas personas siguen a los artistas y a veces comisionan retratos de cartoon o retratos cómicos, retratos estilo anime de los artistas en SFW. Yo, digamos que yo emulé el proceso de un amigo mío que se llama Joint Luna. Él es un ilustrador que en Twitter lo pueden encontrar como True Devilish. Y el man probó con todo. Él estuvo en Tumblr un tiempo, él estuvo en DeviantArt, hasta en Instagram. Y a la final él se quedó con Twitter. Entonces ahorita a mitad de año cuando yo volví a hacer comisiones, yo le dije como, bueno, ahorita qué, ¿cuál red está usando usted duro? ¿Todavía DeviantArt? Y me dijo, no, DeviantArt es una mierda. Tumblr se dañó, no sé qué, no sé qué. Ahorita estoy solo en Twitter. Cuando él me dijo estoy solo en Twitter, yo a ciegas, yo dije, bueno, listo, si usted está solo en Twitter, yo me voy a Twitter. Porque el man es muy pro. El man es a quien yo seguí para poder hacer mi perfil y todo. Lo escribí ahí arriba, Logan. Si todavía no has resuelto el caso de cuál es el username de Soda, no te puedo ayudar, pero ahí arriba está. O sea, si haces scroll en el chat un poquito más para arriba, ahí encuentras unos mensajes de un icono de conejito rosado y ahí está el arroba. ¿Listo? Entonces, pues sí, ya. Yo escribí ahí arriba, escribí, ya he metido a dos personas a esto y están felices haciendo comisiones y ganando plata. ¿Quieres ganar Entonces, dinero desde casa? Te tengo una oportunidad sí, en serio, laboral. esto es la única, de verdad, esto es así tal cual. Yo me siento como si estuviera vendiendo Herbalife o Amway o quién sabe qué cosas. Pero es que es así, o sea, trabajen, de verdad, trabajen ya en dibujo y dejen de pasar malos ratos, dejen de aguantarse maricadas, aguantarse que les paguen poquito, aguantarse que los traten de una mierda, porque nosotros que estamos en Latinoamérica, o sea, el único chance de trabajar bien es este, en serio, en Latinoamérica, ese es el Bueno, único ¿y qué chance. opinas de, en caso de, porque esa es la otra, o sea, que, y si no quieren hacer, no, porque en mi caso no tengo problema, pero cuando lo intenté, la verdad no me siento tan feliz haciendo Not Safe for Work, porque yo soy más de crear otra clase de contenido y no sé, de pronto es muy, no, doy la razón en que si uno está muy jodido, llevado a la mierda, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Te pones tu seudónimo, o sea, esto está lejos de ser shameful. Entonces, sí, pero si digamos, si no es no es como la desesperación, o sea, no está tan desesperado, llevado a la mierda, y quiere trabajar en algo que no sea Not Safe for Work, ¿qué recomiendas? Bueno, recomendaría empezar por Not Safe for Work y dejar de pedir dinero, porque los mismos clientes se van dando cuenta de eso, te lo juro. Es como un algoritmo orgánico, un algoritmo hecho de carne y hueso. Porque los clientes empiezan a dar cuenta como, uy, a este man le gusta meterle detalle a los fondos, a este man le gusta hacer no sé qué, a este man es como, sí, como que le gusta hacer las cosas chéveres. Y empiezan a preguntar, oye, ¿también te gusta hacer safe for work? ¿O tienes algún problema haciendo safe for work? Como si fuera, mejor dicho, un sacrificio hacer safe for work. Sí, Y no, viejo, claro que marica. sí, De vez en claro que sí. cuando te gusta hacer algo que no sean 10.000 penes en la cara de alguien, no Exacto. sé. Y entonces cuando ellos preguntan eso, pues uno dice, no, claro, de una, yo le hago el safe for work. Y le mandan a uno a hacer cosas safe, que son, o sea, si estás de acuerdo, podríamos mostrar algunas cosas safe que yo he hecho, que le Sí, pueden. mándalos ahí al Discord Sí. y las muestro idea. Porque, o sea, eso también es importante. Y cada vez que se da la oportunidad, yo lo hago. Cuando me piden hacer cosas safe, las hago con mucho gusto. Ah, te voy a mandar Me la nota dices, como tal. me dices, me dices. Yo pienso, honestamente, sigo pensando que si uno no tiene responsabilidades, si el dinero no es una urgencia y eso, yo no siento que haya necesidad de empezar a trabajar así. Y al punto en que me parece que preferiría, si yo fuera a empezar, tomar un préstamo de un banco para comprar un pinche computador y hágale y después pago el préstamo. No sé, o sea, o pedirle prestado a alguien solo para el computador, ya, solo para el computador y de pronto un par de tutoriales. Y ya por mi cuenta, o sea, siento, ese es mi sentir y creo que es muy difícil de cambiar de opinión, especialmente porque te digo, porque es que he escuchado muchas historias de muchas personas y ya no me, o sea, ese mito que tiene la gente, creo que, ¿sabes qué es lo que hace más daño? ArtStation, porque hay demasiadas piezas de ArtStation muy pros y la gente tiende a creer que todo conceptual es así y no.
Entonces creo que Sí. hay que bajar el concepto de un pedestal, del pedestal en el que lo tienen las personas, porque incluso hay personas que yo veo que son, no son, obviamente no están al nivel, pero practican mucho y se les nota que, y les pregunto cuántos años tienen, no, tengo 19, tengo 17. Y digo, marica, usted en 3 años, usted no va a necesitar, usted va a estar trabajando, o sea, y eso, y empiezan como, no, es que el concepto es muy difícil, y es como, no, 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 o sea, deje de colocar el concepto en un pedestal, esto no es, este oficio incluso es re trashy, o sea, aquí hacemos cosas trashy, trashy, así que no, no es como para pensar que nunca lo van a lograr o algo así, para nada, o sea, es más, más si ustedes están enfocados, claro que lo van a lograr. Sí, claro que sí. Estoy completamente de acuerdo. ¿Ya Mira, los es que pasaste? por eso cuando yo estaba hablando de eso, yo empecé diciendo, si están quejándose por plata, si están diciendo, ay, es que uno tan pobre. Uy, uy, los que tienen plata. Uy, ay, los que pueden tener tabletas. Uy, los que... No, es que yo no puedo trabajar en eso. No, es que a mí nadie me contrata. Si están en ese plan, hagan porno y cállense la jeta. Si no, si están chill y pueden esperar y pueden trabajar en sus cosas, pues entonces no tienen por qué hacer porno, jamás. Es Sí, así de este. simple. La gente que se está, lo que yo estoy diciendo es, si ustedes están quejando por plata, si ustedes necesitan plata y saben dibujar, no tienen un problema. En este momento tienen cero problemas. Si necesitan plata y saben dibujar, su problema está solucionado. Si no necesitan plata, pues maravilloso, espectacular, genial. Ya, ahí está. Pero trabajar en esto también permite hacer cosas que no son porno, como lo que está apareciendo en pantalla. Que pues esa es la pieza de la que más me siento orgulloso ahorita, que es una que me mandaron a hacer hace meses y pues por fin la terminé hace un par de semanas. Y eso te llegó Y... empezando haciendo porno. O sea, marica, ¿Cómo? ya bailaste stream. Pero bueno, ay, qué puta, sí. O sea, empezaste haciendo porno en OnlyFans, marica. Esto lo podemos como sacar el extracto. Jaime empezó haciendo porno en Twitter. No, o sea, Y poco a poco. esto me lo comisionaron, esto me lo mandaron a hacer los mismos clientes que me piden cosas sucias, ¿ves? Ok, Pero es entonces. que ellos son los mismos que Okay. piden cosas sucias también piden cosas limpias. Okay, Es a lo okay. que iba. Y ahorita ya me pidieron otra cosa limpia. Tengo, de hecho, las comisiones más caras que me piden siempre son limpias. Las más caras, las que son full render, siempre son limpias. ¿Ves? Eso es interesante, Es eso muy es interesante. interesante, Entonces, sí. eso ya es como estos manes, y por ejemplo, el man que lideró como el esfuerzo de comisionar esto, porque fueron dos, entre dos hicieron vaca para mandar pedir esto. Y el man que lideró eso, que es mi cliente principal, que es el dueño de la chica ardilla, que está en la parte superior derecha. Ese man va a imprimir esto en una placa. Hay una forma de imprimir esto como en acero o algo así, y entonces queda foil. Queda gigante para la pared y queda foil. Y el man lo va a imprimir así, lo va a poner en el cuarto. Va a quedar del putas, va a quedar muy bacán. Y eso es una obra normal, o sea, que se le puede mostrar a todo el mundo. Esa se la mostré a mi papá. O sea, esa me Eso es lo que sirvió estoy mucho, haciendo. porque pues lo que él sabe es como que estoy trabajando haciendo ilustración por encargo, pues obviamente nunca le voy a mostrar lo que más hago, pero sí le puedo mostrar las cosas safe. Y las cosas safe, pues son bonitas, chéveres. No, pues a mí me parece bastante interesante porque yo una vez en la que intenté hacer No Safe for Work, eso fue antes de venirme a Canadá, en los años de desesperación que coinciden cuando nos conocimos más o menos por esa época, que todo era una mierda. Y recuerdo que básicamente uno no tenía nadie de referente como para, en caso tú tienes amigos que ya trabajan en esto y eso me parece que es chévere, que eso me parece que ayuda bastante. Entonces siento que es bueno si ustedes conocen a alguien o si o pregunten, o sea, pregunten. Es otra cosa, los artistas somos muy chill, o sea, si ustedes mandan una pregunta es cuestión de si tenemos tiempo o no. Si uno tiene tiempo, uno contesta y ya, pero normalmente uno contesta muy chill a cualquier persona. A mí en Discord me escriben, yo les escribo y ya está. Entonces no tengas miedo de preguntar esas clases de cosas, pero es bueno tener como gente que te ayude. Y lo otro es que en esa época, pues si no, aparte que no tenía nadie que me diera referencia a esto, honestamente sí no disfruté nada el hacer No Safe for Work. O sea, no hice nada, o sea, me refiero, hice como pruebas para mí, como simplemente para... Y pues, o sea, honestamente sí están lo que tú dices, la entrada, el nivel de entrada es bastante bajo, o sea, no es bastante asequible para muchos de ustedes. Pero aún así no me sentía feliz. O sea, lo que pasa es que siento que también yo soy demasiado purista con el arte. O sea, como, no purista con el arte, no. Soy demasiado a buscar algo que no sé qué es. Y de hecho, todavía lo estoy buscando. Como hay algo. Y creo que no hay nada de malo en eso. Aunque eso me llevó a tomar el camino largo. O sea,
Entonces, si ustedes son más como yo, probablemente tienen que alistarse para un buen par de años duros para que lleguen ahí. Pero lo otro que pensaba es como, hay gente que piensa que para entrar a la industria o algo así tienes que tener ya anatomía perfecta o render perfecto o lo que sea perfecto, y eso no es así. O sea, es más, hoy en día, y es algo que estoy haciendo que me gusta, ese es el truco para mí, o sea, lo de fake it till you make it, que es básicamente, o sea, tú no tienes que hacer las cosas perfectas, pero tienes que poder hacer parecer que tú sabes cómo hacer esas cosas perfectas. Entonces, muchas piezas que yo hice, yo usé 3D, yo usé render, yo usé fotos, yo usé lo que sea que fuera necesario para llegar a ese nivel. Usé DAS, o sea, mi anatomía no era la mejor todavía, y aún así, pues, incluso, o sea, uno puede trazar fotos, no hay, ¿cómo se dice? Vergüenza, no, shame on this shit. No hay Sí, no nada hay que, vergüenza. aquí, eso no le importa a ningún director de arte. O sea, desde que tú seas capaz de llevar la pieza al nivel que ellos quieren, no importa el medio. O sea, lo único que está prohibido para mí es coger el arte de otra persona y tal cual plagiarlo. Es lo único. Pero aparte de eso, o sea, cualquier método es válido. Tomarte fotos tú mismo, hacer un render en 3D, bajar una foto y trazarla por encima. Vale, o sea, todo vale. Y eso permite enfocarse en otros fundamentos para elevar la pieza lo más posible. Hoy en día, ¿qué hago yo? Hoy en día estoy más enfocado en, por mi cuenta, aprender ahora sí a dibujar bien. O sea, me dedico mis días a dibujar en manos. Ustedes me han visto dibujando retratos y realmente utilizando solo pinceles y tratando de explorar mi identidad como artista lo más posible. Pero eso toma tiempo y eso sí toma años. Eso no va a ser algo que va a ser en 1 año, 2 años. Va a tomar probablemente 5 o 10 años y aún así va a seguir evolucionando. Pero para conseguir el trabajo no se necesita tanto tiempo como la gente cree. Entonces, aunque yo digo que prepárense para un buen de años duros, o sea, marica, yo estudié 6 años medicina, 6 años tampoco les va a tomar llegar ahí, se los juro. O sea, 3 a 4 años para mí, si la gente es enfocadísima, o sea, si es lo que realmente quiere. Y lo que pensaba es que si no es una persona que no es afín con el dibujo, probablemente se rinda rápido, o sea, porque se va a dar cuenta de eso. Entonces, si esa persona, si ustedes son persistentes, van a llegar ahí, o sea, se los juro que van a llegar ahí. Y pues no, es chévere saber también lo de Jaime, porque no pensé, no Mira, yo sé. creo que lo que dices es muy importante porque, o sea, volviendo a lo que empezaste a decir cuando empezaste a hablar, a mí sí me gusta, a mí me gusta dibujar boobs y me gusta dibujar las cosas en SFW y me divierto un montón. Y yo creo que eso es clave. O sea, y si lo intentan y no les gusta, pues fuck, o sea, toca que busquen otra opción. Y puede ser que ustedes lo intenten y que realmente ustedes no conectan con hacer en SFW, que como que no les nace, se sienten como incómodos, se sienten como lo que sea. Yo la verdad fluí en eso como pez en el agua, me gusta muchísimo, me divierto muchísimo, me parece genial, me río con lo que me piden porque a veces me piden cosas muy raras. Pero, pues si no, pues nada, si no les gusta, tienen que buscar otra cosa. Es verdad. Porque va a ser muy difícil. Porque es que se van a estar torturando, ese es el problema. Si no les gusta y se están obligando a trabajar en eso, pues aunque estén Sí. ganando plata, se van a estar torturando. Aunque Entonces, yo hice algo parecido, pero no era Not Safe for Work, pero trabajé en una industria que no es la que me gusta a mí por mucho tiempo. Pero lo hice porque me era profitable, o sea, me daba buen dinero y era un trabajo relajado. Y pues, ¿por qué no? Y ¿sabes qué pienso también? Hay gente que como que le tiene mucho, pues. Yo incluso preferiría trabajar medio tiempo en un restaurante o de mesero a que me manden a hacer logos para una panadería. O sea, prefiero tener un trabajo alterno que no tiene nada que ver con el dibujo a tener que hacer trabajos culos mal pagos en dibujo, porque eso me deprime Uy, más yo no. todavía. Bueno, ah, ok, tienes razón. Bueno, me pones a pensar. O sea, es que Pensé no sé, me parece muy que ibas a degradante. decir, pensé que ibas a decir que preferías trabajar en un restaurante que hacer en No, SFW. no, 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 no. Yo lo que digo es que prefiero trabajar en cualquier cosa part-time. Sí, no sé, puede ser en un restaurante, puede ser, no sé, hasta Uber, lo que sea, que me paguen por una mierda dibujando y por trabajos reculos que voy a odiar, porque eso solo me va a generar como un odio y una sensación de malestar general que no me agrada ni Estoy de cinco. acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo renuncié a esos trabajos. El caso que te conté sobre el jefe que tenía que contrataba a gente repaila que no tenía criterio artístico, ese es uno de esos trabajos que yo dejé botados. Porque yo dije, como no, yo no puedo, si yo sigo acá me voy a enfermar. O sea, literalmente me voy a enfermar porque me enferma lo paila que es lo que estamos haciendo. O sea, es espantoso.
Ahern, usa Google, ¿listo? Lo que te escribí, googléalo. Dice, Googlea lo que te es escribí, que ahí vas a entender qué es. hay que perderle Esas el cosas. asco. Ser Google Dancer no está Sí, mal, cosa. Sí, usa sí. Google. Usa Google y ya. Hay cosas que no podemos, o pues hay cosas que deberíamos intentar no decir en voz alta para la remota esperanza de que YouTube no desmonetice esto. Ah, Pero en sí. fin, yo Ya, estoy de acuerdo no, con esto ya eso. está Yo dejé desmonetizado. trabajos Está botados porque no me desmonetizado. motivaban. ¿Cómo, Sí, cómo? no, no, que estaba diciendo que esto ya está desmonetizado, te lo juro, está desmonetizado. La anterior vez dije cosas menos así. Bueno, estaba hablando de muertes y maricadas, pero no, esto ya paila. Desde que el momento en que dije pene, o sea, pene ya lo registra, te lo juro, el algoritmo ya registra la palabra y me parece absurdo, o sea. Pero bueno, la sociedad en la que vivimos hoy en día. Sí, es que sí, cuando el algoritmo lo agarra uno, y creo que al principio, creo que sí hubo muchas cosas al principio que paila que mataron el video. Pero bueno, Sí. no importa, no importa. Pero sí, o sea, si no les motiva, sí es delicado. Y sí, yo tampoco, yo dejé botados muchos de los trabajos que bajan la moral, o sea, que uno se siente súper mal con lo que uno está haciendo y guácala. Y está bien rechazarlos. A veces uno se tiene que aguantar el chirrianazo de rechazar esos trabajos. Y saben que yo tengo una mentalidad súper extremista de, o sea, las agencias pachucas de diseño latinas es donde van los artistas a morir, se los juro. O sea, son cementerios de artistas con potencial. Porque los artistas se acostumbran a una comodidad como tibia, o sea, como una comodidad chiquita que no es comodidad de verdad, o sea, de verdad no es bien pago, de verdad no los están tratando bien, solo los están tratando como marginalmente mejor que en otros lados. Y siempre hacen logos, y siempre hacen maricadas, y siempre hacen bobadas, y pues pierden completamente como ese potencial que tenían de ser verdaderos ilustradores o verdaderos creadores pro. Y yo sé que estoy sonando pues tenaz, pero yo me siento así, o sea, esas agencias en donde los pueden hacer esos trabajos culos, esos diseños culos, ahí es donde van los artistas a perder todo su No, potencial. yo opino muy similar, porque yo siento que también la gente, especialmente en Colombia, lo que te decía también de poner el concept art y la ilustración y que si trabajar para Magic en un pedestal, la gente, eso se lo mete la misma, el mismo trabajo en la industria colombiana, porque uno, son re mal pagos, o sea, no valoran al artista, los ponen a hacer pendejadas y creo que con los años la gente empieza a creerse el cuento de que usted nunca lo va a lograr. Entonces, Claro. es una. No sé, a mí sí me parece una cagada. Y me parece a mí más cagada todavía que pelados de 16, 17 me escriban a mí diciéndome que no, que les parece que nunca lo pueden lograr o así, porque ni siquiera han entrado a trabajar y ya están re. Ya los tramaron de que paila, de que no se puede. Eso es una cagada. Y si entran a trabajar, de pronto los van a quemar aún más. Y no me parece chévere. Tanto que he dicho pelados 17 y 17 me escriben, suena como que. Marica, esto. No, pero es que son pelados que tienen la mitad de nuestra edad. Uf, O yo sea, quedo como re ya es que sorprendido, marica. O sea, a mí me parece absurdo. Es que entre más lo pienso, no lo puedo creer. O sea, yo tenía. ¿Saben qué? Les voy a mostrar un dibujo que hice a los 16 años para que vean lo culo. Es más, es re paila, marica, porque es la época en la que era emo y que lloraba por mi novia todos los días. Entonces. Pero, marica, uy, marica, me voy o a sea, quemar mis re dibujos feo. eran tan cringe, No, tú tan eras mejor, cringe. cállate la Yo gente, o sea, tú. era Chris Chan, yo era Chris Chan, completo. O sea, autismo 100%, 100% de autismo en mis dibujos. Pero de alguna forma, con pura repetición y solo practicando, el autismo se convirtió en skill. Eso es lo que toca. Eso es lo que toca hacer. This is the way, Ah, that's the way. this is the way. Puta Si marica, a ver si ustedes tienen encuentro. ese autismo latente que les gusta hacer el muñequito y ponerle nombre y decir, este es Ángel Negro, tiene 17 años y es el general oscuro de los ejércitos del infierno y su espada roba las almas, es que, y les gusta dibujar la espada al lado y les gusta hacer no sé qué. Si tienen ese autismo, ustedes tienen por dentro la sangre del dragón, o sea, ustedes pueden porque son igual que yo. Sigan trabajando, sigan dibujando porque después ese autismo se vuelve plata. ¿Ok? No pierdan la fe. No pierdan la fe, en serio. O sea, se puede, se puede. Los encontré. Ah, oh, fuck, marica. Bueno, qué putas. Quemémonos. Pero. Voy a mostrar mi pupitre. Mis emo dibujos. Ah, oh, fuck, marica. Pero bueno, qué pocas. Ya les paso. Y creo que tenía como 15 años, 16 años cuando hice estos dibujos.
Y por eso es que me da más todavía cringe porque esta gente se viene aquí a dar Son muy buenos, palo. ¿no? Es Sí. increíble, es increíble. Pero es que, por ejemplo, o sea, mira, eso es una progresión histórica. Si los pintores del 1600, si Rembrandt pudiera ver lo que hace ahora una persona en sus 30, diría, marica, esto es increíble, wow. Pero es porque nosotros nos paramos en los hombros de ellos. Nosotros, marica, lo mismo, somos almas gemelas. Somos almas gemelas, yo ¿Por dibujaba qué? igual, te lo juro. Igual. Marica, o sea, fuck. O sea, y esta gente viene a hablarme aquí de valores, Uy, uy, de uy, composición, y yo haciendo esta uy. mierda. Somos almas gemelas, Andrés, Como, somos ¿qué almas putas es gemelas. de qué Somos almas putas? O gemelas sea, totalmente. no, weón. O sea, esto me. Yo no sé. La gente hoy en día tiene que empezar a darse cuenta que tienen la capacidad de lograr lo que se les dé la gana si simplemente ponen el esfuerzo. O sea, eso es lo otro. La gente. Eso es algo que es una verdad absoluta. Todo lo que vale la pena en la vida toma mucho esfuerzo, weón. O sea, si Mucho, no, no valdría mucho. la pena. Así de sencillo. Y lo otro, uno tiene que aprender a disfrutar el camino simplemente porque no hay final. El único final real en la vida es meterse un tiro y acabó. Y después de eso no hay ni mierda. O sea, si usted no disfruta el camino, no va a disfrutar nunca nada, porque siempre va a estar en el camino, weón. O sea, no hay final, no hay una meta que llegar. Las metas van cambiando a medida que uno va creciendo como persona. Entonces, disfruten el camino y créansela, weón. O sea, todo lo que vale la pena toma esfuerzo, solo esfuerzo y lo va a lograr. Eso suena re cliché y re como re a. Eso suena muy a. ¿Cómo se dice? A coach o puta. Sí, como a Sí, coach. Pero es la puta verdad, o sea. como No, cosas de sí, superación. sí. A mí eso me da cringe, pero es que es la verdad, weón. Eso es tan simple como eso. Sí, completamente, completamente. Es que y sí es cierto, el viaje nunca termina, se los juro, el viaje nunca, nunca termina. Ahorita, o sea, cada cosa que uno hace, uno va corrigiendo cositas, uno cada vez hace mejores manos, cada vez hace mejores, whatever, lo que sea. Uno nunca termina de... Uno nunca deja de cometer errores tampoco. O sea, ¿ustedes creen que nosotros no nos equivocamos? Uno raya mal y uno cambia. Y uno dice como, esto me quedó muy grueso, esto me quedó muy delgado, esto me quedó muy largo, esto me quedó muy tal. Y uno ajusta. Lo que pasa no es que uno deje de cometer errores, lo que pasa es que uno ya se acostumbró perfectamente a trabajar encima del error También es cierto. y a mutar el error en algo que se pueda usar. Uno ya desarrolló ese músculo. Pero yo siento que muy posiblemente se cometen como la misma cantidad de errores. Lo que pasa es que uno ya es tan bueno trabajando sobre el error y con el error que ya como que no se siente. Pero todo el tiempo cometemos errores, todo el tiempo hay que corregir cosas. O sea, eso siempre será Es así. verdad. Y sabes que No se pueden frustrar por eso. también me he dado cuenta de algo, y es que la curva de aprendizaje es exponencial a la inversa. O sea, al principio es re difícil ver cambios, pero luego por hoy en día, porque como te digo, ahorita estoy tratando de estudiar más juicioso y aprendo muy rápido, weón. Y entonces me Mira, para que doy. veas lo iguales que somos, qué pena interrumpirte, pero No, para no, que veas dale, lo iguales dale. que somos, muéstrales un dibujo mío a los 16. Ahí está en inbox en Discord. Y continúa, qué pena interrumpirte. No, o sea, espérate, ahorita me recuerdes. Voy a hablar de la curva del aprendizaje, pero. Pero miremos a Jaime. No, marica, pero tú eres. O sea, marica, es que. Cállate la Iguales, guitarra, te iguales. odio, maldito. Te odio. Iguales, igual, igual. No, weón. Mira Lo las vio. barbillas, mira cómo se ve la barbilla de esa vieja, la Marica, tiene tirada, Jaime no tiene tiene nada huevo. Te listita. lo muestro. Ven. Eso decía yo a los 16 años, Miren la las verdad. manos. O sea, miren las manos. Así mejores manos que las que hago hoy en día, weón. Tiene, Qué güey. va. No, Sí, yo. pero sí, o sea, ahí está el level up. Maluco. Ahí está el level up. Ahí está el Y level lo up. otro es Se ve que eso. no estamos hablando de 2 años, güey, estamos hablando de una vida de estar dibujando, ¿no? Aunque Sí, también tengo siento 30. que, Han pasado sí, 14 yo años. tengo 28 y esos eran 10. Pero, ¿sabes qué? Lo otro que pienso es que nosotros no estuvimos enfocados todo el tiempo. O sea, nosotros vivimos una vida muy de como de altos y bajos. No siempre fue solo dibujar, sino muchas cosas. O sea, tú mismo trabajaste en animación también un tiempo, ¿no? O sea, a pesar de que tú dibujaste, creo que más constantemente, creo que el punto es, para mí, es que esta gente a los 16 ya está enfocada, y yo a los 16 no estaba enfocada para nada. Lo que pasa es que, bueno, o sea, hay gente, yo he visto ahora que hay gente que los enfocan como quien enfoca a un niño en piano en conservatorio desde chiquito. O sea, los enfocan así. Así no estaba yo.
O sea, también hubo mucho Nintendo y mucho Xbox de por medio. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que eso de una u otra forma sirve, o eso de alguna u otra forma yo lo saco a relucir cuando hago personajes o cuando construyo cosas, bien. Que podría ser mejor ahora, sí, seguramente. Seguramente si hubiera sido mucho más amargado y mucho más estricto, probablemente ahorita tal sería académicamente mejor. Pero, pues nada, el viaje fue como fue. Eso Y sí, sí, dibujé harto. yo Yo dibujaba también. muchísimo. O No, sea, yo. era, siempre ha sido mi hobby principal. Siempre ha sido lo que más hago, dibujar. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo. Para la gente que está hoy en día creciendo, es más, es diferente. El camino que van a tomar es diferente, pero yo tampoco cambiaría nada de lo que hice. De hecho, estaba escuchando a Anthony Jones y eso es algo muy real para todos nosotros. Nosotros somos el fruto de todas nuestras experiencias. Y el hecho de que hoy en día les pueda decir, hey, en tanto tiempo pueden dibujar o esto es posible, es precisamente porque me tomó mucho un tiempo a mí, o sea, porque sé los diferentes caminos que pueden llegar a tener una persona que tengo confianza en decirles cuando les hablo de la industria y de todo esto. Pero no hubiera cambiado nada, porque igual mucha gente conocí, muchas experiencias tuve, crecí como persona, o sea, lo que tocaba vivir lo viví. Pero aún así siento que la gente hoy en día debería confiar más en ellos, o sea, Necesitan más debería, confianza, sí, sí. total, total. Hay mucha inseguridad, hay muy baja autoestima y eso está muy mal. Tienen que quererse un poquito más, tienen que Lo respetar digo su yo que arte. todavía no paila, que todavía paila, no quiero lo mío, todavía me doy duro, pero, pero, o sea, qué mejor, ¿no? O sea, porque es precisamente uno dándose cuenta de esas cosas que puede decirle a otros, hey, marica, o sea, incluso uno con experiencia todavía se siente así, o sea, no deje que eso lo deprima o algo así, porque es normal, o sea, uno lo va a seguir experimentando. Mira, tú dices, o sea, sí, obviamente sí, obviamente sí, tú mismo sigues experimentando inseguridades y cosas, pero yo insisto, o sea, tú estás varios pasos por delante porque tú ya le pusiste correa, o sea, por algo estás allá trabajando, ¿ves? Y esa correa es el primer paso, es lo mínimo. Lo mínimo es primero ponerlo bajo control y decir, bueno, no dejemos que estos sentimientos o que estas ideas me impidan funcionar. Ese es el primer paso. O sea, primero tengo que funcionar como artista. Y funcionar como artista es poder terminar las cosas y entregarlas y ya. Eso es lo mínimo. Y después de impedir que. Después de asegurarte de que no te impida funcionar, ya vienen otras cosas. Irlo trabajando poco a poco para que no te quite felicidad, para que no te quite disfrute de lo que estás haciendo. Por ejemplo, ese es, digamos, el siguiente paso. Pero yo creo que por lo menos, o sea, por lo menos tú ya diste el paso más importante, que es el que permite vivir, o sea, el que permite vivir del arte, que es el sueño. O sea, realmente lo que todos queremos es eso. Yo hablaba con mis papás, hablaba de eso hoy. Yo he hablado mucho de eso con ellos. Les he hablado este año que se me han acomodado muchas cosas. Yo les he dicho, miren, estoy muy, muy, muy feliz porque estoy viviendo del arte. Estoy logrando un sueño que es duro todo el día sentado dibujando y escuchando caricaturas, escuchando Aqua Teen Hunger Force y series viejas de Cartoon Network. O sea, duró todo el día como sumergido en mi Asperger's total, o sea, escuchando la música que me gusta, puros remixes, tal, en pijama y dibujando. Y ese es mi trabajo. En mi casa, me puedo parar cuando quiera, pero de todos modos trabajo, normalmente mínimo trabajo 8 horas al día, a veces trabajo 9, a veces trabajo 12 cuando tengo muchos trabajos encima y ni me doy cuenta. O sea, llegan las 2 de la mañana y soy como, fuck, ya debería dormir. Apago todo y me voy a dormir. Pero o sea, estoy viviendo el sueño. Yo en este momento siento que estoy viviendo el sueño, porque mi vida es dibujar a diario. Ese es el sueño. Pues a mí me siento así, la verdad. Y eso es algo. O sea, mira, ya logramos algo. Ya que Pero tenemos que trabajar en otras cosas. sí, es De pronto no verdad. ser tan workaholics, o de pronto darnos un poquito más suave con lo que es, con lo, con las críticas o lo que sea, pues obvio, 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 pero mira, ya logramos Pero, algo ¿sabes qué es lo muy otro? Porque no grande. solo eso, sino que yo a veces siento que me canso muy rápido y que debería como hacer otra cosa para descansar y eso, pero cada día me doy cuenta más de que es más bien simplemente darme cuenta que yo a las 2 de la mañana dibujando me siento feliz. O sea, a pesar de que trabajé todo el día y sigo dibujando, o sea, no debería verlo como estoy trabajando. Y hoy en día lo veo más como, hey, marica, yo inevitablemente sigo dibujando todo el día y eso me hace muy feliz. Entonces voy a disfrutarlo porque, pues, porque eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y lo que tú dices de estoy viviendo el sueño, yo también lo siento así. Yo voy a mi trabajo, me dicen, usted tiene que hacer esto hoy.
Y eso, ese esto que tengo que hacer hoy es la rechimba. O sea, es como, a lo bien me van a pagar por hacer esta mierda. Y es como, sí, le vamos a pagar por hacer esa mierda. Entonces, creo que es bueno darse cuenta de lo que hemos logrado también, porque ambos hemos tenido que molerla bastante para llegar acá. Y ya no, no sé, es muy fácil simplemente convencer. O sea, lo que hablábamos del síndrome del impostor, a veces me cuesta darme cuenta de eso, darme cuenta que no es como que yo me levanté esta mañana y conseguí el trabajo, no. O sea, me tocó cambiar mi vida totalmente, venirme a otro país, o sea, hacerlo lo imposible. Tú sabes, o sea, tú sabes cómo me ha tocado y las cosas que hice, y todo parece como una ruleta, ¿no? O sea, perfectamente pudo haber salido todo mal, pero no, no salió mal y se dieron las cosas bien y hoy en día puedo ser feliz haciendo mi trabajo. Entonces, no sé, no es una historia aislada, marica. O sea, no es, lo otro es lo otro. No, no quiero hacer pensar a la gente que, ay, si ustedes necesitan ciertos factores para poder. No, no es así. O sea, eventualmente ustedes también lo van a lograr. Pero lo otro es que dense cuenta que, aun cuando consiguen el trabajo, es un trabajo como todos. O sea, también hay que trabajar. O sea, lo que hablamos de las horas y todo eso. O sea, no es el fin del journey. El journey continúa. No, y pues, o sea, sí, es trabajar, uno se cansa, o sea, Sí. es trabajo, uno se cansa, duele la mano, suda el culo, o sea, es trabajo, madre, todo el día pegado pintando, todo el día pegado pintando, pero bueno, tiene una recompensa espectacular que es hacer lo que a uno le nace, hacer lo que es la vocación de uno. Yo creo que, miren, yo creo como por cambiar a algo mucho más fuerte y mucho menos florecitas y tú puedes lograrlo y PowerPoints Dale, motivacionales, dale. tienen que hacerse una pregunta muy importante y es si realmente tienen la vocación o si solo son muy, muy fans de los ilustradores y del mundo de la ilustración, porque puede ser que en realidad solo les gusta mucho esto y les parecen muy chéveres los ilustradores, pero realmente no tienen la vocación. La vocación significa que de verdad, o sea, nosotros como que no podemos no dibujar. Y yo sé que les va a sonar así como, ay, no, pues, uy, no, el man que no puede dejar de dibujar. No, es en serio, nosotros no podemos no dibujar, lo hacemos constantemente, lo hacemos compulsivamente, Sí, eso nos es fascina, cierto. nosotros, o sea, es como respirar, es, uno coge un papel y raya, uno, o sea, es, nosotros tenemos eso. Si ustedes no lo tienen, hay que preguntarse muchas cosas sobre su vida y sobre lo que quieren hacer. Pero marica, Y no, si. no, sigue. Te Y corté re feo. pues. Sí, no, no, no. Sí, simplemente pregúntense si tienen eso. O sea, pregunten. Yo siempre le decía a mis estudiantes esto. Y tuve una muy mala experiencia cuando me presenté a diseño industrial en la Javeriana. Que desearía que no hubiera pasado. Porque habría sido chévere presentarme por segunda vez a diseño industrial y de pronto pasar de nuevo. Porque pasé. Pero en fin. Me presenté a diseño industrial en la entrevista a la profesora que nos estaba preguntando cosas. De pronto era demasiado pragmática y demasiado rabona, porque preguntó qué nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre. Y entonces yo puse como, a mí me encanta jugar juegos, a mí me encanta ver televisión y películas, y me encanta dibujar. Lo que más me gusta es dibujar. La vieja como, ajá, dibujar en tu tiempo libre. Y yo, sí, obvio, a mí me encanta dibujar en mi tiempo libre. Y me habló así como, sí, pura mierda. Y yo quedé como, ¿what? O sea, no, no, no le creé a un estudiante que quiere diseño industrial que le gusta dibujar en su tiempo libre. Y la vieja me trató súper mal, o sea, me dio como mucha. La vieja era como toda subida y como toda arrogante, o sea, como con una actitud como súper crecida, o sea, como que ella creía que estaba en un show estilo como el show de Gordon Ramsay en el que regaña a la gente. Ajá. O sea, se cree como en ese papel, como de, uff, soy súper pro y hago sentir mal a todo el mundo. Y fue tan arrogante y tan fastidiosa y tan pedante que yo dije como, no, fue puta, yo no me voy a meter a eso. Y me fui a hacer otras cosas con mi vida y nunca entré a diseño industrial. Pero a mí sí me gusta. Entonces pregúntense esto. ¿Ustedes para relajarse después de estar mamados de un día difícil se ponen a dibujar con el mismo gusto que se pondrían a jugar lo que sea que jueguen? O con el mismo gusto que se pondrían a ver una película, se ponen a dibujar, porque si no, creo que no sirven para esto. Yo Y eso es lo que tengo quiero una para hoy. tangente de esa mierda, o sea, como un con. Porque es que yo no, no siempre fui así, o sea, a mí sí me costó. Es que también es complicado de saber porque yo también estaba estudiando esta mierda y pues estaba demasiado cansado todo el tiempo, pero lo que sí puedo decir es que
fueron los años los que me dieron como el gusto por el, o sea, como los años construyeron ese hábito de dibujar tanto. Al principio no me costaba mucho sentarme a dibujar. Y lo que dije ahorita de las horas y eso me costaba mucho lograr esas horas. Pero mi cabeza no estaba en el lugar adecuado. O sea, estaba todavía pensando en... No me había decidido 100% ahí. Hey, voy a ser un dibujante o voy a ser un concept artist o lo que sea. Todavía estaba ahí vagando ahí. Hey, ¿voy a ser médico o no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? Entonces creo que eso es un factor también que probablemente me previnió. ¿Previnió es una palabra? Bueno, en fin, me evitó que yo dedicara más tiempo a dibujar. Y lo otro es que, aunque es cierto que no dedicaba tantas horas, lo que tú dijiste ahorita de cuando uno está remamado, eso que es lo que primero hacía. Y yo recuerdo muy bien que incluso en mi carrera, cuando ya después de un parcial o algo, mucha gente se iba de rumba. Y yo prefería irme a mi casa a ver un tutorial de dibujo y practicar dibujo. Yo como un Exacto, ahí autista. está, ahí está, ahí está. Entonces, no era mucho tiempo. Pero el hecho de que yo prefiriera hacer eso ante otras cosas, creo que dice mucho de las Exactamente. afinidades de uno como persona. Entonces sí, te doy la razón, pero también siento que puede haber un factor y es que las personas no estén todavía, no sepan exactamente todavía cómo van a abordar esto, o sea, o qué es lo que quieren hacer o cómo lo van a hacer, y eso les da mucha duda. Pero si ustedes se sienten remotamente identificados con lo que acabo de decir, probablemente ustedes están hechos para esto. Exacto, y yo creo que si pueden recordar un momento en el que hicieron eso, un momento en el que estaban tristes, deprimidos, desilusionados, que los dejó una vieja o que los hizo sentir re mal, o sea, y se los puedo decir, yo no sé, es imposible contar las veces en mi vida que súper triste, súper desilusionado, súper aburrido, cansado y llorando me senté a dibujar, porque dibujar me hacía sentir genial. Y esa es la, o sea. Es que no sé qué más hacer. Yo no sé qué más hacer. Eso es lo que hago. Yo dibujo. Eso es, y entonces por eso hago lo que hago. Eso es lo que hago. No sé qué más hacer. De verdad, no sé qué más hacer. Ahora, si se sienten al menos remotamente de una forma remotamente similar a esto, entonces puede ser que sí pueden dedicarse a esto. Pero si siempre que dibujan es un esfuerzo y nunca lo hacen como una recompensa, yo sí creo que hay un problema. O sea, si no, si siempre es un esfuerzo, creo que hay un problema. No puede ser que nunca lo disfruten. Tiene que haber algo de disfrute. Tiene que haber en algún momento. Sí, es verdad. O sea, tiene que uno rememorar, echar cabeza y pensar, hey, no, en tal momento sí, efectivamente, preferí el dibujo, tal cosa. Y realmente Por eso. solo con recordar un momento creo que es suficiente, porque eso ya le dice a uno, o sea, cambiar muchas cosas por el dibujo. Es que uno no dibuja, lo que tú decías, eso es como, uno no dibuja porque lo obligan a dibujar. Y tampoco, y es raro, güey, porque de hecho yo pienso mucho en eso. Y es por qué el dibujo, o sea, por qué dibujar, de tantas cosas en la vida que uno pudo haber escogido irse a jugar un partido de fútbol o lo que sea, porque uno eligió simplemente seguir dibujando. Porque yo hice, o sea, sí, cuando era niño jugaba fútbol, toda la mierda, pero de todas las cosas que hice en mi vida, el dibujo siempre estuvo ahí. O sea, no puede haber una señal más clara, weón. O sea. Sí, total. Mira, te están diciendo antes de que yo interrumpiera o algo, ibas a hablar sobre la curva de aprendizaje. Ah, sí, esto se me Voy a hablar olvida. sobre la curva de aprendizaje. No, Ahora lo sí, que quería listo. decir era que. Es curioso porque cuando empecé a dibujar, o sea, todo lo que aprendía era difícil. Todo tocaba mucho tiempo, todo no lo comprendía al 100% y eso. Sin embargo, a medida que han pasado los años y he estudiado más temas y todo, porque mucha gente me dice, ¿por dónde debo empezar? Y yo siento a veces como que, marica, por lo que sea que usted sienta que debe empezar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas usted termina tocando todos los temas, o sea, todo, teoría de color, composición, todo lo que sea para esta industria lo va a tomar. Pero es mejor hacerlo cuando uno se siente con ganas de hacerlo, que cuando uno se obliga a hacerlo. Entonces, independiente de que tome mucho tiempo, la cuestión es que a pesar de que son muchos temas, y suena a que marica, nunca voy a aprender, especialmente cuando uno habla de 3D y todo esto, porque parece imposible que un artista tiene que saber. Recuerdo muy bien ese mensaje en YouTube, como no, pero es que hoy en día si se quiere entrar, tiene que saber 3D, y tiene que saber Photoshop, y tiene que saber Photowashing, y tiene que saber los fundamentos del dibujo, y los fundamentos del diseño, o sea, un artista tiene que saberlo todo, y es como suena, cuando uno lo dice así, suena como marica, nunca lo voy a lograr, pero es que usted no va a hacer eso en un mes, o sea, eso va a tomar tiempo, y una vez, o sea, a medida que aprende, y empieza como, digamos, no sé, si esto fuera un juego y es a nivel 80, uno empieza a levelar las skills y cuando se llega como a nivel 50 tiene como una noción más o menos de todo. Pero todavía falta mucho,
Sí, pero a medida que usted va haciendo el level y las otras skills van subiendo también, todo se empieza a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque si usted ya sabe un poquito de composición y entiende las teorías, digamos, en un environment de cómo hacer que el focal point resalte, también debe saber un poquito de valores. Entonces todo se empieza a complementar, ¿sí? El color se empieza a complementar con los grises. No sé, el dibujo se empieza a complementar con la pintura. Muchas cosas se empiezan a complementar y eso hace que cada vez que uno aprenda sea más fácil. Entonces, lo de la curva de aprendizaje para mí es que al principio parece imposible y empieza muy lento, pero cuando uno ya adquiere ese nivel de noción leve entre todos los temas, cuando uno se propone aprender algo, aprende muy rápido. Entonces, hoy en día me sorprende porque cuando cojo un tema y lo empiezo a estudiar, o sea, casi que queda instantáneamente grabado en mi cabeza, de una. O sea, es como que no tengo que pensarlo 10 veces. O sea, con unas 2 sesiones de un par de horas de estar practicando ese tema, ya de una vez siento que levelé un montón. Y lo que pasa es que obviamente ahora estoy apuntando muchísimo más alto y obviamente va a tomar más tiempo, pero es bueno porque ya hoy en día puedo decir los resultados se notan al instante. O sea, de un dibujo a otro puede notar de una vez, hey, estoy haciendo una cara o algo, ya puedo, no sé, esculpirla más rápido o entiendo más o menos cómo va a ser esta luz o lo que sea. Antes no era así. Antes, cuando uno está empezando, uno aprende un tema y uno siente que si uno deja dibujar 2 meses, se devolvió. Y olvidó, y cosa que no es real, es más bien una percepción, pero uno siente así, uno siente que constantemente, no importa lo que uno estudie, todo es difícil y que constantemente, si uno deja practicar anatomía, se le olvida la anatomía. Pero no es así, simplemente es que toma tiempo y a medida que usted acumule más conocimientos, va a ser mucho más sencillo el llegar a dominar cierto tema. Entonces, no se desanimen tampoco si al principio todo parece difícil, es normal. O sea, es que lo que les dije, o sea, si fuese fácil, y me parece incluso hasta curioso porque eso es un colador. O sea, eso quiere decir, el que se rinda, recuerdo también con medicina en el segundo semestre era un colador, que era muy difícil, era muy putamente difícil, pero luego se bajaba el nivel un poquito. Entonces, el que se rinda al principio, de una vez ya quedó fuera de la competencia y se sabe que no tenía lo que se necesitaba para esta industria. Porque después ya van a ser más sencillos, o sea, hay que pasar el colador y una vez uno pasa el colador, la cosa empieza a suavizarse. Hay una trampa como súper grande, no sé si llamarlo colador también, pero hay un factor muy importante y es, hay que hacer todo lo posible para que su trabajo sea ilustrar o dibujar de alguna forma o que su trabajo ejercite lo que ustedes quieren hacer. Obviamente yo entiendo, por muchas circunstancias muchos estarán trabajando en cosas que nada que ver, pero es que el problema, el más grande colador o la más grande división es entre los que están trabajando haciendo ilustraciones, slash dibujos, slash concept, lo que sea, y los que no. Porque los que están trabajando haciéndolo lo hacen todo el día, todos los días, es lo que hacen. Y entonces van a dispararse de una manera que los que no, los que todo el día son, quién sabe qué, abogados, contadores, lo que sea, porque he tenido alumnos que son así. He tenido alumnos de clases online que tienen, digamos, 40, 45 años y son de trabajo súper random. Pero siempre les gustó dibujar y quieren retomar y no sé qué. Me muestran los dibujos y son buenos, tienen bastante potencial. Pero no hay chance de nada porque han pasado muchísimos años y hay mucho tiempo por recuperar. Y eso no sería un problema si tuvieran todo el tiempo del mundo para dedicarse a diario a dibujar, pero es que no lo tienen. Tienen que seguir siendo abogados, slash ingenieros, slash lo que sea. Y entonces, pues, vaya, o sea, realmente no tienen las horas en el día. Llegan cansados a la casa, ya tienen familia, ya tienen cosas que hacer. Entonces, o sea, yo arriesgo de ser muy fatalista o whatever, hagan todo lo posible por acomodarse en su medio, acomodarse en su oficio. Porque si se acomodan en un oficio distinto y piensan que después algún día harán arte cuando puedan, eso no es cierto. O pues lo será, pero realmente, realmente de verdad será solo hobby, será solo para ustedes y solo será como cuando tengan 50 o 60. Porque no, o sea, hay un divisor gigantesco, es la cuchilla más grande que hay, y es entre los que lograron meterse a trabajar haciendo ilustración o creando y los que no. O sea, yo siento que es así, hay que luchar por meterse, por poder entrar. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Pero aún así, no sé, siento que ¿sabes? El problema es la vocación. O sea, porque tú dices, bueno, un abogado o lo que sea. Si esa persona no tiene el mindset de lo que quiere hacer, no, nunca va a salir de ser abogado o lo que sea. Porque nunca se va a Sí. arriesgar. O sea, seguir ahí haciendo. O sea, uno tiene que arriesgarse. O sea,
Y lo otro es, a mí una vaina con el ego que yo la experimenté. Yo no voy a hablar mierda, o sea, cuando uno estudia medicina, uno poco a poco se le va subiendo el ego, y es un ego que uno no alimenta, pero crece solo. Cuando alguien le dice, hey, doctor, tal cosa, alguna mierda, y todo el mundo empieza como a, de alguna forma, porque uno es médico, como a brindarle cierto grado de reverencia, que realmente no hay razón para hacerlo, pero se lo digo porque es la verdad, o sea, y hasta el más humilde de las personas, el ego le va a crecer. Cuando yo cambié de mindset de, ok, ya no voy a ser médico, voy a ser dibujante, o sea, me dio duro pensar que ya no era el doctor, ¿me entiendes? Eso es estúpido, pero sí es mucha gente porque tú vas de haber estudiado y molido y que la gente te respete por una profesión y eso, a dibujar monas chinas encueradas. Y eso duele. Entonces, eso también contribuye a que mucha gente... lo dejé rápido, o sea, si eres abogado y todo, ganas bien, has hecho muchos casos, lo que sea, no sé cómo funciona el mundo de los abogados, pero y empiezas a dibujar monas chinas o lo que sea y entonces te da una vez la angustia, ¿no? O sea, como, ah, marica, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí. Y de una vez vuelve a ser abogado. Lo único que puede hacer es matar ese ego, o sea, no hay otra forma, o sea, mate ese ego porque realmente ese ego no significa ni mierda, o sea, ese estatus social que usted tiene, eso no significa ni mierda, o sea, lo que realmente para mí significa en la vida es lograr mis sueños y no necesito más estatus social que ese, o sea, que ser exitoso a mi manera y ser feliz con lo que hago. Entonces, el momento que usted que haga las paces con esa mierda, mejor. Otra forma va a seguir volviendo otra vez a ser abogado. Entonces, no va a ser nunca ni mierda, porque hasta que usted no se decida, paila, o sea, paila. Lo que dice Jaime ahorita, o sea, es como tener una vida a medias, weón, no sé. Sí, mira, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y me identifico con eso, porque aunque sea en menor medida me pasó también. En la universidad todo el mundo me decía, mi profe, como si fueran oficiales, cuando llegaba a algún lado, mi profe, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿A dónde lo llevo? No sé qué, o qué le traigo, tal. Mi profe, por todas partes, o maestro. O sea, o me decían maestro o me decían mi profe. Y cuando me pasé a hacer solo comisiones, se me pasó el pensamiento por la cabeza, como, ya no voy a andar por ahí siendo maestro, siendo profe, o sea, y la gente como mirándome así como la figura de autoridad, no sé qué. Se me pasó por la cabeza, lo sentí, pero pues pensé como, eso vale, bro. es mucho más importante crecer artísticamente. Y de hecho, mira, o sea, me estaba debatiendo qué streamear y estaba en crisis filosófica. Y de hecho, Ida entró y me vio que estaba con el micrófono listo para streamear, pero solo como rayando y sin hacer nada. Y me dijo como, ¿qué haces? Yo como, no sé si voy a streamear o no. Y ella, ¿por qué? Yo como, no sé. O sea, no sé si tengo ganas o no tengo ganas, tal. Y me dijo como, ay, estás haciendo drama. Y yo como, pues sí, pero es un drama real. Porque mira, ahora que tú articulas todo eso, me doy cuenta. Internamente... yo hace un rato no sabía si quería streamear para alimentar mi ego en Soda Opera y que todo el mundo me dijera, ay, volvió, no sé qué. No sabía si lo iba a hacer por eso o porque de verdad quería dibujar. Ahora, un rato después, pues sé que es porque quería dibujar, porque estoy dibujando. Todo este rato he estado dibujando. Y pues no le estoy mostrando lo que estoy haciendo a los que están aquí ni nada. Estoy dibujando porque quería dibujar. Pero ahí está, esa idea seguía ahí, mira, ese asunto del ego es interesante, es muy interesante y tienes toda la razón que eso es un factor súper grande. Y si alguien ya está en una agencia y ya siempre le dicen que sus loguitos quedan re bien, entonces el man se siente el recreador, pues, y ya, ahí va a seguir toda la vida y nunca va a querer ser ilustrador. Va a seguir diciendo que quiere ser ilustrador, pero siempre va a ser solo puros headers para páginas web y postrecitos y... ay, marica, este fin de semana tenemos el asado de la empresa, recuerda. Man hace el postre una hora. Uy, te quedó re bien. Uy, es que este man es tan creativo, ¿no? Claro, el creativo de la empresa, no sé qué. Todo el mundo, ay, el artista, tal, por un póster o por un header o por una maricada de esas que... O sea, perdónenme si suena un poco despectivo. Pero... no, pero es real. Yo creo que mucha gente se siente identificada inmediatamente con eso. Esa gente no es creadora, viejos. Eso es un oficio ahí de... yo no sé. Pues son... o sea, ser diagramador sí es una skill, pero... no es lo mismo que ser ilustrador, no es lo mismo que... no, ojo que no estamos diciendo que alguien que se dedica a eso está mal, porque si esa es su pasión, rechimba. No, o sea, sí, hay gente que el diseño gráfico es lo que aman y hacen unas mierdas rechimba, o sea... como pero, Aaron Draplin, por ejemplo. No lo conozco, pero... ¿Tú sabes quién es Aaron Draplin? No, ni idea. Bueno, es... Aaron Draplin es un verdadero diseñador gráfico, o sea, como que le apasiona el diseño gráfico, y es una locura.
Y sí, o sea, cabe aclarar eso. Estoy hablando de gente que es lo que decía hace un rato, o sea, se conforman con esa comodidad de mentiras. Es esa comodidad light, o sea, como comodidad cero, con menos azúcar. Sí, sí. Porque es que, o sea, si lo que usted quiere es no realmente, o sea, si usted no quiere hacer logos ni mierda, ¿por qué hace eso? O sea, ¿para qué lo hace? Si eso es lo que no, si eso lo jode todos los días. Es simplemente comodidad económica, que es una mierda de comodidad económica, porque le podría, si ah, fuck this shit, marica, me jode mi tartamudez. Pero sí. Marica, si usted quiere ser dibujante y esa mierda, probablemente le va a ir mejor. O sea, su salario va a ingresar mucho más alto eventualmente. Va a tomarle tiempo y al principio va a ganar una mierda otra vez. Pero va a ir mejor porque es su pasión, lo va a disfrutar y usted va a levelear todos los días por esa mierda. Mientras que en este lugar donde está ahorita, ahí se va a quedar. Marica, yo sí odio cuando no me fruten las palabras. Es que, o sea, de hecho, he estado pensando en eso bastante y me di cuenta que es porque pienso muy rápido, weón. O sea, y me pasa igual al escribir. O sea, escribo como el culo porque mi cerebro va a una velocidad que no logran mis manos. Y lo mismo mi boca. O sea, como que no. Las ideas van así, pum, 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 pum. Y quedo como trabado. Me pregunto si será similar para gente que es realmente tartamudo. Pero no sé. Eso es random shit que se me ocurre. Pero... No sé, yo tengo un serio problema con el tartamudeo y creo que es sencillamente porque soy muy imbécil. Eso me gusta también pensar algo. ¿Sabes qué? Soy un retrasado de mierda, o sea, ¿qué más da? Pero me pagan aún con toda la deficiencia. No, mentira, ya paga. Exacto, es lo que importa. I'm getting paid, son. Ay, sí. No, como no me pagan por hablar, entonces no me preocupo. Sí, casi. Marica, como hoy en día todo lo del corona y esto, todo toca hablarlo por Skype o algún medio textual o hacer videollamada o lo que sea. A veces me escriben, digamos, X recomendación de la empresa o algo así. Y en teoría tengo que responder, pero que ya saben que no me gusta responder una mierda porque yo en vez de responder les coloco como thumbs ups o alguna mierda. O sea, como sí, entendido. Sí, porque realmente sé que voy a escribir como el culo y voy a terminar escribiendo una estupidez y luego... Y de hecho esta semana me pasó. Dije, ok, no tengo que escribir algo. Escribí y me respondieron, disculpa, no entiendo qué estás diciendo. Y es como... sí, acabo de darme cuenta que escribí la mitad de la oración que planeaba escribir en mi cabeza. Ah, oh, fuck, marica. Pero bueno, no me pagan por eso, así que baila. Seguiré siendo un imbécil. Sí. Discúlpenme si soné muy rabón con los trabajos casuales de agencia. Perdónenme por sonar rabón, pero es como me siento. O sea, lo siento, pero es como me siento. O sea, me parece lo más cool del mundo, me parece que es muy culo y que normalmente no permite creatividad para nada, o sea, es el lugar donde muere la creatividad, porque, y hablando ya muy en serio y siendo un poco más razonable, o sea, ¿por qué muere la creatividad ahí? Porque la agencia, digamos, tiene un cliente y el cliente normalmente tiene cero criterio y la agencia simplemente quiere la plata y entonces dicen, bueno, listo, nosotros le hacemos el diseño de sus tarjetas y de cómo se va a ver su página web, no sé qué. Y ellos quieren la plata, ellos quieren simplemente que el cliente pague y prestarle los servicios y ya. Entonces nunca se van a preocupar como por decir, no, mira, señor cliente, estas ideas que tienes son reculas porque pues tú claramente no tienes ni idea. Entonces de pronto si el jefe es como súper audaz y súper comprometido con la creatividad, pues de pronto va a intentar suavemente sugerir cosas, pero por lo general se hace lo que el cliente pide. Y por lo general los clientes son gente random que no sabe nada y uno no les puede aportar nada. Y si el jefe no puede aportar nada, menos va a poder el mancito del team, que es el que diseña los logos y el que diseña las cosas. Esa persona se va a tener que atener a lo que le pidan hacer y ya. Y nunca va a ser nada revolucionario ni nada increíble. O sea, me imagino que hay de vez en cuando milagros, hay de vez en cuando momentos en que les toca diseñar cosas bien interesantes. Yo creo que eso pasa, pero es tan astronómico, es tan de vez en cuando, que es deprimente. Es realmente deprimente. Y la mayoría de lo que hacen es bobada siempre. Te quedaste retraumado. No sé. Pues es que, o sea, no quiero sonar como un imbécil. Es que yo creo que lo importante es simplemente. Corrido, no. Quiero... Mira, yo siento que lo que hay que hacer es la diferencia en que estamos hablando de personas que persiguen la misma industria en la que estamos nosotros, es decir, la industria del entretenimiento. Y se quedan en otra. Y se quedan en otra, sí. Porque es diferente cuando usted tiene la pasión por hacer esas cosas. O sea, porque usted va a crecer
eventualmente una firma más grande lo va a contratar y tal y tal y tal. Pero si no es el caso, usted está perdiendo el tiempo porque usted simplemente se está confirmando. Entonces, desde que uno tenga como eso en cuenta, porque es igual que si a una persona le encanta la contaduría. O sea, si a usted le encanta la contaduría, pues sea contador. O sea, así. Uh-huh. Pero si a usted no le encanta esa mierda y estudió contaduría y lleva 10 años trabajando como contador, ¿para qué está ahí? O sea, para que, usted no va a subir de ranking, se lo juro. O sea, lo van a seguir tratando como una mierda. O sea, eso va a continuar. Entonces, es lo mismo con cualquier otra cosa, profesión, solo que estamos hablando específicamente de profesiones relacionadas al diseño, podríamos decirlo, no sé, como por esa onda, o al diseño e ilustración, que hay muchas ramas y cosas, y hay unas en las que definitivamente lo que haces no es lo que amas. Entonces, en ese caso, creo que es muy válido lo que dices. Sí. Sí, es que es complicado. O sea, todo tiene que ver como con qué quiere uno de la vida. Y pues también muchas veces siento que es como difícil pedirle a alguien que está en sus 20s que sepa sí. qué es lo que quiere de la vida, ¿no? O sea, es como... Pero es exactamente, es que esa es la vaina. O sea, por eso te decía yo pensaba que, yo pienso normalmente así, que es muy difícil porque uno tiene que darse cuenta, o sea, uno va aprendiendo a medida que va creciendo, pero hoy en día no es tampoco tan así. Mucha gente ya sabe qué quiere hacer a los 19, a los 16, pero para los que no saben, igual es normal. O sea, uno no es que sea más lento que los otros, simplemente hay gente que ya sabe lo que quiere y otros que no, y no tiene nada malo. Y como digo, no cambiaría la forma en la que viví, o sea, no. Así me tocará. Me tomó los años que me tomó y punto, y ya está. Pero pues es lo que es y hoy en día lo disfruto. Al fin de cuentas, no sé cuál es el afán tampoco. O sea, porque no hay ningún premio por llegar rápido a esto. O sea, el único premio obviamente es ganar dinero, ¿no? Pero, y estoy hablando para las personas que viven cómodamente con sus papás. O sea, no hay afán, güey. Bueno, o sea, no hay nada de... Ah, bueno, sí, total. Ahí está, sí. Mira. Sencillo. El afán siempre es plata. Siempre. O sea, no, es que eso no tiene otro nombre. Siempre el afán es plata de una u otra forma. Porque si el afán no viene del muchacho que tiene 18 y está en la casa feliz dibujando, viene de los papás. Que aunque no le están diciendo, bueno, chino, vaya, trabaje, vaya, produzca, no sé qué, que en la mayoría de casos es así. Sí, así. O sea, hay que hablarlo honestamente. En la mayoría de casas latinas llega a cierta edad que cogen a los muchachos y es, bueno, mijo, ¿qué va a hacer? A ver. Produzca, haga algo, ¿qué va a hacer? Eso es tenaz, eso es lo que empuja a las personas a buscar opciones que funcionen ya, o sea, opciones que no sean así como tan de película como lo que nosotros hablamos siempre y tan anime como lo que hablamos siempre. Por eso tratan de buscar cosas más realistas, porque los están presionando en la casa o tienen alguna otra fuerza que los presiona. Y aún los que nadie los presiona y nadie les dice nada, de todos modos sienten una presión social. Que les puedo decir, a mí mis papás no me decían nada ni me presionaban, pero yo sí sentía una presión social. Yo sentía una presión social muy fuerte de, uy, puta, o sea, yo no quiero ser un bueno para nada, no quiero ser el paila. O sea, yo no quiero ser de todos mis amigos y de toda la gente que conozco, yo no quiero ser el man que, ay, qué pesar, nunca logró nada. No, sí, ahí con sus dibujitos, pero nunca hizo nada. Y eso me daba pánico. Eso me daba pánico, eso es el motor que me impulsó a mí. Hay mucho, eso estaba muy, muy, muy combinado con plata, con, uy, puta, tampoco quiero ser el man que nunca tiene plata, o sea, y siempre en la casa y siempre borreándole todo a mis papás y siempre sin plata, o sea, horrible. La plata es un problema muy grande, eso es el demonio más grande que existe en este momento, pero no es intercambiable por nada, porque estamos, o sea, la sociedad está completamente entrelazada con el dinero, o sea, nada que hacer, pero sí, la preocupación financiera puede dañar muchas cosas, puede interferir en muchas cosas, y es la preocupación que tienen todos. Es, si están en su casa y sus papás no los molestan, como era el caso mío, traten, como hice yo, y yo lo hice, o sea, yo les puedo decir, yo lo hice, dejé botados trabajos. Decía, no, esto no me gusta, esto no es creativo, tal. Llegaba a la casa, pama, renuncié. Y ellos, uy, ¿qué pasó? Y les contaba. Y mis papás instantáneamente siempre estaban de mi lado, siempre decían, bueno, listo, está bien, no era para ti. No sé qué. O sea, yo no sé ellos de dónde sacaron eso, yo no sé cómo. Ellos son demasiado comprensivos, son demasiado lindos. Y siempre me entendían y siempre me decían, bueno, listo, ya después encontrarás algo mejor, ya después haces tal. Mi papá siempre me insistía en yo hacer mi propia empresa de diseño, porque pues, o sea, como que lo que él alcanza a entender de creativo,
se limita como a las agencias de diseño. Entonces él quería que yo hiciera mi propia empresa. Yo siempre le decía, no, pa, eso es como, o sea, eso es como otro oficio, eso es ser un administrador de empresas, eso realmente no es ser creativo. Y él me tenía paciencia, o sea, yo, y, o sea, imagínense, él me decía, no, deberías hacer tu propia empresa, y yo, no. Y él, el puta, pues, madre. No, son ángeles, mis papás son ángeles, total. Y si ustedes tienen esa suerte también y sus papás no los están presionando por plata, traten de controlar ese demonio de no necesito plata, necesito demostrar que sí puedo, demostrar que soy exitoso, invitar a mi novia, whatever. Traten de luchar contra ese demonio y pensar con cabeza fría. Traten, yo sé que es tan difícil, es muy jodido. A mí me salvó una cosa, me salvó de todo esto, porque es que yo, o sea, el último trabajo normal que intenté fue un call center. Y el primer día de call center renuncié porque fue espantoso y era a puertas de casarme, de mi boda, y estaba muy angustiado, estaba realmente muy triste y muy angustiado porque el call center era como mi último recurso y pues me di cuenta que no podía, entonces de nuevo lo dejé botado. y ahí me salvó una cosa, o sea, conseguí un gran trabajo con un gran, gran, gran amigo en un canal muy exitoso. Y eso me salvó. El tener esa entradita en ese canal me permitió poder casarme tranquilo, pensando como, bueno, al menos tengo este sueldo. Si no tengo nada más, al menos tengo este sueldo. Y si eso no hubiera aparecido, yo habría estado muy triste, habría estado deprimido completamente en la boda, súper angustiado, súper estresado, pero tenía ese trabajo. Y ese me permitió tener cabeza fría y luego entrar al Politécnico, que fue un gran trabajo, trabajar como profesor en el poli fue genial. El trabajo que les digo que me consiguió un gran amigo en YouTube, ese trabajo me permitió tener la cabeza fría para poder conseguir un verdadero trabajo que sí era mi vocación, que fue enseñar en el poli. Y yo sí les puedo decir, o sea, de verdad yo sí nací para enseñar. A mí me fascina que me pregunten maricadas y me fascina ponerme a explicar y dar ejemplos y mostrar. Yo, en serio, que yo sí tengo esa vena. Esa es mi segunda, ese es mi alt spec alterno a ilustrador. Y sí, o sea, no sé, si nadie los jode en la casa, traten de controlarse y de tomar las decisiones con cabeza fría, y así les toque dejar botados 10 trabajos. Desde que no tengan chinos para mantener, déjenlos botados todos hasta que encuentren el que es. No, pero ¿sabes qué pasa? Yo, en mi caso, es que a mí pasa, yo creo que yo soy más hijo de puta, porque mis papás sí no querían, yo sí no estaba en la posición de darme de decir qué quiero hacer, o sea. Porque mis papás estaban un poco llevados, ¿sí? O sea, mi papá quería que me saliera a trabajar ya. Yo soy un fucking médico. Y aún así dejé botados trabajos de medicina, marica, porque no me sentía feliz. Como el maricón no se le... sí, o sea... Pero aún siento que lo haría otra vez. O sea, así sea re selfish y re mierda. Porque mi convicción era la siguiente. Mi convicción era... Marica, si yo hago lo que me gusta, me va a ir mejor que cualquiera. Y esto del trabajo de médico y esa maricada, esto es solo por complacer el ego de los demás. Pero el problema es que no estaba en la posición de elegir qué quería hacer, porque estaba muy llevado a la mierda. Recuerdo que también se me dañó el computador, que tuve que usar tu computador por un tiempo. Y aún así no quería coger el puto trabajo de médico. O sea, yo sí soy el más spoileado del mundo. Pero me vale mierda, o sea, yo no lo cambiaría porque... ¿Estás diciendo que eres más spoileado que yo? No, no, en el sentido de que tú podías hacerlo, o sea, tú podías darte el lujo de hacerlo y yo en cambio yo no, y aún así me valió mierda, o sea, yo me hubiera dejado morir, weón, o sea, es como, fuck, ¿qué mierda me pasaba por la cabeza? O sea, porque yo tenía el marica, es que dejé buenos trabajos, o sea, de médico dejé buenos trabajos, por imbécil, o sea, no, pero es que esa es la vaina, yo tenía la convicción de que yo podía lograrlo, o sea, y recuerdo muy bien también un amigo que es muy buen amigo mío, pero estaba muy preocupado por las decisiones que yo estaba tomando, y no quería que yo hiciera ciertas cosas que al final funcionaron, y yo en el momento le cogí rabia al man, y pensé este man, pero al igual con mis papás, lo mismo, o sea, mis papás estaban muy preocupados porque yo estaba dejando botados estos trabajos y eso, pero la cosa es que tenía tan gran convicción de que lo iba a lograr que lo logré. Entonces, no puedo decir que es el caso para todo el mundo, porque siento que en mi vida han jugado muchas variables, incluso la suerte. Pero no sé, no me arrepiento de haber hecho las cosas como he hecho,
Y hoy en día la gente que en ese momento pues dudaba de mí y eso, pues obviamente ya ven que surtió efecto, pero pues a la vez sienten que pues aposté muy feo, o sea, que pudo haber salido muy mal y pues, pero igual si hubiera salido mal, pues tampoco era tan mal el caso, o sea, estarías trabajando en Colombia ya. Pero son apuestas que toca hacer. Y sí, marica, hemos arriesgado vainas, hemos arriesgado, o sea, esto no ha sido así fácil, hemos puesto en riesgo vainas, y yo he conocido gente que se aferra a sus convicciones y les sale todo mal, y les sale su vida en la mierda. Eso pasa. Sí, sí, ¿sí? Es verdad, pero es que por eso es que es tan jodido, pero aún así yo prefiero, y si me tocase hacerlo y aún así no supiera el resultado, lo volvería a hacer, o sea, no hay otra forma. Mi papá se reía mucho siempre que yo renunciaba a algo. Porque mi abuelo Cupertino severo también nombre. Renunciaba mucho. Sí, ese es un gran nombre. Sobre todo es un gran nombre para historias. Ellos crecieron muy, muy, muy pobres. O sea, cuando mi abuelo Cupertino y mis tías y mi papá eran niños, ellos tenían, o sea, básicamente cero plata. Y literalmente partían un huevo entre cinco. Igual literal. En mi familia. O sea, creo que esa es la clase. Nosotros somos producto de esa clase y entramos en la clase media baja. O sea. ¿Saben? Exacto, sí. Y fuimos poco a poco escalando. Ajá. Fíjate que tenemos muchísimas cosas en común, o sea, como tener esas historias en la casa y todo. Pero en fin, mi abuelo Cupertino tenía algo y era que, pues, si realmente lo ofendían o algo en algún trabajo, él cuidaba fincas y recogía café y hacía cosas varias así, tipo granja. Pero si se peleaba con el patrón o lo ofendían o le decían lo que sea, se emputaba y renunciaba y ya. Y decía, mijo, ¿sabe qué? Aquí no me cortaron el ombligo. Y se iba. Y siempre decía eso, siempre decía, mijo, ¿sabe qué? Aquí no me cortaron el ombligo. O sea, como quien dice, aquí nadie tiene derecho a joderme a mí. Y entonces mi papá, siempre que yo renunciaba, y yo le decía, pa, renuncié, no sé qué, y me decía, ajá, aquí nadie te cortó el ombligo, ¿cierto? Y yo, sí, no, ya, al final no. O sea, yo no tenía por qué quedarme ahí, ¿sí? Eso es un dicho que más o menos hace referencia como a, yo no tengo ninguna obligación de nada en este lugar, o sea, yo no le debo nada a este lugar, nada, o sea, me voy, ya, ¿qué importa? Y entonces él, o sea, él como que siempre que yo le explicaba por qué renunciaba, como que él se acordaba de eso, y yo creo que eso ayudó muchísimo a que se preocupara un poquito menos y a que me entendiera un poquito más. Pero de todos modos debió ser difícil tener la paciencia, porque son apuestas. Cada vez que uno rechaza una de esas oportunidades, uno está lanzando unos dados que pueden salir muy mal, muy mal. Así como, y es que ese es el problema, puta, es que uno nunca sabe, marica, es que uno nunca sabe. O sea, uno nunca sabe cuándo llega alguien y te dice, oye, tengo tal proyecto, tengo no sé qué, ¿quieres participar? Tal. Y no sabes si, o sea, es una decisión de sí o no, y el sí o el no te pueden cambiar el resto de la vida para siempre, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, por ejemplo, para mí, el qué actitud debía tener hacia ti y hacia tu canal, ese fue un sí o no de mi vida, ¿sí? Que fue como, ok, está este man que está haciendo videos y está haciendo algo súper parecido a lo que yo hago, y ahí pum, pausa. O sea, como, ¿cómo me debo sentir sobre esto? O sea, debería ser como, ah, este hijo de puta me va a quitar audiencia, no sé qué, ah, es una mierda. O debería ser como, hey, genial, este man está haciendo lo mismo que yo, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no de pronto una videollamada o colaborar o lo que sea? ¿Ves? Y ese es uno de esos sí o no que, si yo hubiera tenido una actitud negativa y no hubiera querido que nos conociéramos y hablar y de pronto hacernos amigos, mi vida habría sido completamente diferente, te lo juro. Y menos mal que mi percepción o mi idea, o sea, lo primero que se me ocurrió cuando vi que me comentaste en mis videos y cuando vi que tú continuabas subiendo contenido y todo eso, yo pensé como, ah, no, paila, o sea, toca que hablemos y que nos hagamos amigos, porque el man está haciendo lo mismo, podemos hacernos amigos, podemos hablar. Y tuve actitud positiva, y eso me cambió la vida para siempre. Y uno, o sea, ustedes no saben cuándo va a aparecer eso, ustedes no saben qué día alguien les va a mandar un inbox y hablar con esa persona y volverla a un contacto, puede cambiarlos para siempre, ¿no? O mucho mejor que un contacto, un amigo para toda la vida, por ejemplo, o una oportunidad o lo que sea. O sea, uno no, la vida está llena de eso, esas apuestas y esas decisiones. Y fuck, o sea, es que nadie puede ver el futuro, nadie puede saber qué va a funcionar y qué no. Es imposible. Pero sabes que yo siento que si algo en la vida que he aprendido de pronto es que
Hay algo que suena estúpido, pero como los guts, como trusting my guts, como, ¿cómo se traduce Sí, eso? uy. Como que uno tiene la sensación, Corazonadas, las las corazonadas. O corazonadas. sea, cuando uno tiene una corazonada, la mayor parte de las veces es por algo, bueno, o sea, sea para bien o para mal. Yo tengo la vaina de que si estoy dudando mucho algo, probablemente es porque no es la decisión que debo tomar. Entonces, por ejemplo, con lo de mi trabajo actual de vuelta, eso fue difícil porque no sabía si tomarlo o no. Y realmente tuve que pensarlo mucho tiempo. Y realmente sí estaba dudándolo mucho hasta que alguien me dijo algo en específico. Y en ese momento tuve una corazonada, como dices, suena estúpido, pero de que esto podía funcionar. Y efectivamente, o sea, lo mismo con venir a Canadá y todas las cosas que han pasado. Y yo diría lo mismo también que tú, o sea, respecto a conocerte. O sea, no sé, o sea, es raro, pero la vaina estaba ahí. O sea, uno siente como algo por dentro que dice esto es una buena decisión o una mala decisión. Lo que pasa es que cuando no es una buena, cuando no es como algo certero, como que uno no sabe si sí o si no, ahí empieza como la duda. Y ese es el problema. Esas son las decisiones que toman tiempo. Pero al final, lo único que uno puede hacer es confiar en uno mismo. O sea, si uno, lo que te decía ahorita, o sea, yo decidí dejar mi trabajo y tratar y decir, puta marica, voy a intentarlo. Pero desde que uno lo intente, está bien. Si uno falla, al menos no hay el arrepentimiento de que no lo intenté, porque Uy, eso sí. es todavía peor. O sea, al menos fallando usted sabe que pues no era el camino y ya está. Pero si no, va a vivir toda la puta vida pensando qué hubiera pasado. Entonces, por ejemplo, tú, no sé, lo mismo con coger X trabajo o no coger X trabajo, o conocer a alguien o no conocer a alguien. Me pasa muy seguido, no tiene que ver con eso, pero hace cuando en la universidad, o no sé, hubo ciertas chicas que conocí y siempre pensaba, marica, o sea, siempre quería como dar el paso y nunca lo di con algunas personas, ¿sí? Y hoy en día pienso, era irrelevante el haberlo tomado o no, porque al final de cuentas probablemente hubiéramos terminado o probablemente algo hubiera salido, pero al final terminé queriendo otras personas que conocí por dejar esa decisión a un lado. No sé si eso tiene sentido, pero o sea, lo que quiero decir es que pensé tanto las cosas para que al final realmente tuvieran muy poco significado relativo. O sea, así como hay cosas que tienen mucho significado e impacto en tu vida, hay otras cosas en las que uno le dedica tanto tiempo y es tan irrelevante el resultado que siento que es mejor simplemente, ok, ¿saben qué? Lo voy a hacer, qué hijo de putas. O sea, fuck it, I'm gonna do this and that's it. Y realmente puede funcionar o no, pero el impacto no es tan grande. O sea, al final, a pesar de que en su cabeza en el momento parece como, uy, marica, pero esto es esta decisión, la típica, no, pero es que si no le digo tal cosa, no vamos a volver a ser amigos o alguna mierda así. Y qué hijo de putas, marica, no es la última persona que usted va a conocer o lo que sea. Ese es solo un ejemplo, pero así me ha pasado muchas veces de que tengo como una decisión que tomar y al final es como que, pero bueno, y si no la tomo y si decido hacerla o no, ¿qué puede pasar en el futuro? Realmente nada. O sea, realmente, el peor de los casos, vuelvo al status quo y empiezo otra vez y ya. Aprendí algo de pronto, que más probablemente, sí, probablemente aprendí mucho. Oye, ese es un consejo buenísimo. O sea, en serio, tómense en serio o échenle cabeza a cosas que importen. Ese es un consejo buenísimo. Bueno, yo no se me va a pasar por la cabeza, pero de alguna forma, o sea, mi personalidad cambió después de mi segunda novia, que me trató súper mal. Cuando tenía 18 años pasó esto. Me trató súper, súper mal y fue una mierda. Y después de que me terminó y que me hizo sentir re mal y que perdí, y que siento que perdí muchísimo esfuerzo emocional y físico, cambié mi actitud completamente. No en el sentido utilitario de, bueno, ahora solo voy a dedicar mi energía a cosas que valen la pena. No así, fue mucho más emocional, fue mucho más como, no, si me vuelvo a meter con alguien tiene que ser algo que fluya bien. O sea, literal algo que fluya bien y quiero cero drama, quiero cero drama, no quiero inventar cosas, no quiero aparentar nada. Y ahí fue cuando conocí a Ida, que es mi esposa, que va a ser la madre de mi hija, que van a ser la otra semana, probablemente. Cuando Aquí. conocí a Ida en la universidad, ¿cómo? No, sigue, sigue, sigue. Cuando conocí a Ida en la universidad, hablé con ella como 2 segundos en un pasillo. O sea, ella estaba como con otras viejas que yo conocía, entonces llegué así súper casual. Yo como, hola, ¿y tú qué? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Bueno, hablamos un poquito. Y unos días después me animé a invitarla a cine. Aceptó, eso fue genial. Fuimos y vimos una película, hablamos un poquito bien. Y después nos tomamos un café en la universidad, en una cafetería, y le dije, bueno, mira, o sea, yo no,
Hace poco tuve una relación que fue una mierda, ta, ta, ta. Y yo ahora quiero ser muy honesto con las cosas y nunca tener drama y nunca tener compliques. Entonces, solo quiero ser honesto contigo. O sea, te estoy invitando a cine, a tomar café y lo que sea, porque me parece súper linda y porque quiero, pues, que de pronto salgamos y eso, y que tengamos una relación y tal. Es por eso, simplemente es por eso. O sea, no quiero aparentar que no es por eso, tal. Y empecé así, ¿no? Y hablamos todo el día y prácticamente le hice una entrevista. O sea, yo le empecé a preguntar cosas como, bueno, cuando eras niña, ¿en dónde viviste? ¿De dónde eres? Tal, tal, ¿tu mamá qué tal? ¿Te gusta tener familia o quieres tener familia algún día? ¿Quieres casarte algún día? ¿Te gustaría casarte con alguien? O sea, no digo conmigo, pero ¿piensas en casarte? Ella, sí. ¿Piensas en algún día tener hijos? Sí. ¿Qué opinas sobre la religión? ¿Eres religiosa? Tal, así. O sea, marica, así, una entrevista, como, ok, y yo opino tal y tal y tal y tal. Le extendí toda mi información y le pedí toda su información, y aparentemente le caí súper bien, porque después seguimos saliendo y seguimos comiendo y seguimos haciendo cosas, y nos hicimos novios súper rápido. O sea, de ahí a ya estar de novios pasaron tal vez 5 o 6 días y ya nos hicimos novios. Y hemos estado súper enamorados desde entonces, pero tomé esa decisión como de, no, las relaciones interpersonales no tienen que ser complicadas, no deben ser complicadas, para nada, porque, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, yo no sé, yo, como te digo, eso fue completamente emocional. Yo me porté así porque salía de esa otra relación que era una mierda y súper tóxica y todo de juegos mentales y todo de una mierda. Okay. Pero eso me sirvió, pensar así me sirvió, porque entonces a partir de ahí yo dejé de desperdiciar tiempo en culadas. Y ahorita cuando yo veo inclusive amigos míos de mi edad, los veo comportándose todavía como adolescentes y pensando, uy, marica, esta vieja me escribió tal cosa, uy, esta nena qué quiere, yo no sé qué quiere, y todos los demás. 5 amigos míos, todos treintañeros y todos echando teoría de qué será lo que quiere la nena. Y yo como, maricas, ustedes no tienen sueños en la vida, qué putas. Es como... No, yo no sé por qué, pero me parece como, miren, yo No, sé que esto yo puede ser una también. opinión impopular, pero No, me es. parece tan estúpido esas conversaciones, es un desperdicio de energía, no sé, Es, no es, no, yo no creo que sea impopular, creo que es más bien como. De hecho, cuando uno ya razona bien las cosas, cuando como decir cómo llega al nirvana, se da cuenta de todo el tiempo que gastó pensando estupideces. Porque es más, o sea, lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, tomando la misma relación con Ida. Imagínate que tú coges a ella ese día y le preguntas todas esas cosas y ella simplemente siente, viste, tipo, cuando, digamos, tú te quieres casar y de una vez la vieja siente como, uy, parce, ¿qué pasa aquí? Este man va muy en serio, no sé qué. ¿Qué pasaría? Pues no te vuelve a hablar nunca más y No volvió a ya, o hablar, sea, ¿qué? se acabó. Y no, pues uno diría, no, pero es que se hubiera perdido conocer a Ida. No, porque esa no era la Ida que le hubiera gustado escuchar eso de Jaime. ¿Me Marica, entiendes? pausa, mira, súper importante, tienes toda la razón, no me hiciste acordar. Ida no fue la primera de este Rampage. O sea, yo le hice esto como a 8 viejas y todas salieron corriendo. Obvio, porque llega un man todo psycho a hacerles una entrevista de vida. La única que reaccionó positivamente fue Ida, porque también había salido de una relación espantosa y también estaba como, marica, yo no quiero ya bullshit de nada. Y ella conectó con mi estilo. O sea, pero ella no fue la primera. O sea, este método fracasó muchas veces. Quiero que tengan muy claro eso en el chat. Este método fracasó muchas veces y es lo natural. Obviamente va a fracasar porque la gente no está acostumbrada a 100% honestidad y 100% chill. La gente no está acostumbrada a eso. Pero sí, eso me lleva a pensar eso, como que es cierto. O sea, cuando lo dices suena como muy bonito, pero no es hasta que uno se da cuenta ahí, pero igual es que Jaime no estaba simplemente como, ¿cómo decirlo? Como conformándose con cualquier cosa o rogándole a una persona, o es que vi a Ida y es que era la persona indicada, marica, es que no había otra, esa tenía que. Y estamos hablando ahorita de eso, pero es que siento que de hecho es un buen reflejo de cómo vivimos como seres humanos. Nuestras relaciones amorosas y interpersonales, yo creo que fácilmente eso se puede extrapolar a la forma en la que escogemos un trabajo, a la forma en la Total. que nos dirigimos con nuestros superiores, a la como nos dirigimos a nuestros papás, como tomamos decisiones en la vida. Porque es como para muchos las decisiones a nivel de, no sé, románticas, pesan demasiado. Y para muchos puede ser equiparable con el tomar o no un trabajo, ¿no? Entonces, creo que el verlo así como lo estás mostrando ahorita, como hoy, pero es que igual yo decidí hacer las cosas de esta manera, y igual si Ida no hubiese sido la persona, pues simplemente no era la persona indicada y ya está, pero no hubiera gastado energía
matándome la cabeza pensando, pero ¿qué hice mal yo? O sea, ¿qué fue lo que hice mal para espantar a esta vieja? ¿Debería cambiar como tal cosa o algo así? Realmente no, o sea, realmente estaba haciendo tú y ya está, y no hay más que pensar, eso es todo. No hay que darle tantas vueltas. Pues, excepto en casos extremos, pero pues, o sea, todos tienen sentido común, todos saben sí. Algo que sí pueden cambiar y otras cosas que no. Por ejemplo, no, es que yo como, quien soy yo como persona es no usar desodorante. Eso lo puedes cambiar, ¿listo? Creo que está, sí. Eso, de verdad. Y no, sí, tienes toda la razón, eso se extrapola a otras cosas. Y mira, piensa una cosa. Cuando nos conocimos, yo ya estaba de novio con Ida. Y de las primeras conversaciones que tuvimos, creo que yo en voz alta y con palabras literales te dije como, marica, nos llevamos muy bien, deberíamos ser amigos. O sea, te dije como, deberíamos ser de una forma como súper extraña, como súper, como no habla la gente, yo te dije, deberíamos ser amigos. Porque empecé, de la forma como me porté con Ida, empecé a portarme así con todo. Y eso fue muy importante. Empecé a portarme así con nuevas personas que conocía, con posibilidades de trabajo, o sea, muy como, hey, ok, ya, seamos sinceros con esto y pensemos esto como bien, o sea, esto, ¿será que me funcionará? ¿Será que no? Tal. Y como tú dices, o sea, eso se empezó a filtrar en otras cosas, en mi relación con mi vida laboral, en mi relación con posibles nuevas oportunidades, con todo. Pues sí. Severa conversación, weón. Siempre, mira, una cosa, y les voy a pedir disculpas a ustedes, chicos, fans de Jair. Siempre que yo me meto en la llamada, siempre acabamos así, siempre acabamos hablando. No, me parece siempre chévere. Acabamos re gays. Lo siento, perdónenme, pero, o sea, normal. No, yo no sé por qué, pero siempre pasa, siempre pasa. Pues a mí no me importa, la verdad. Es hablar de dibujo, pero... A mí no importa porque, o sea, y esta es la parte en la que ambos vamos a decir, no, no, pero, o sea, así como tú decías que el momento que nos conocimos fue crucial. Yo, y te lo dije hace poquito, o sea, para mí también, tanto como a ti, obviamente porque siento que tengo una relación más cercana, a pesar de que pues hoy en día por la distancia no hablamos tanto, pero a ti tanto como a Ida los considero, o sea, en serio, se podría decir como un tótem o algo así, o sea, conocerlos sí, fue, sí. O sea, cambió mi vida de una forma absurda, y de hecho a veces hablo con mi mamá respecto a eso porque, o sea, no lo había visto así, obviamente porque uno crece y no se da cuenta del panorama más grande. Pero yo veía a mi mamá y a mi papá que ellos tienen amigos de toda la vida. Y mucha gente también que han conocido y que desaparece. O sea, la gente va y viene, ¿no? Pero me he dado cuenta también que, o sea, hay personas que uno conoce y que simplemente cambian todo lo que la vida. Así hagan algo activa o no lo hagan, pero el simplemente que entren en tu vida hace que tome un nuevo rumbo. Y esas personas, cuando son positivas, se quedan ahí. O sea, porque, por ejemplo, yo hoy en día pienso, o sea, independiente de que yo no hable muy seguido con ustedes dos o contigo en específico, aún así siempre te va a considerar un gran amigo. Y pasarán los años, weón, y pasará, digamos, que no, digamos, que aparezca un apocalipsis de energía y no podamos hablar y eso. Pero si algún día te vuelvo a encontrar en el medio de la mierda, igual te tenderé la mano y esperaré lo mismo y sabré que tú me darás la mano también. Porque para mí son el tipo de personas que realmente cambiaron mi vida y que quiero que siempre estén ahí. Y siempre voy a conservar ese sentimiento de apreciación. Entonces... 100%. Sí. Forever. Ya, esto fue muy chupabolas. Chupabolas al máximo. Muy épico. Sí, eso estuvo muy épico, Andrés. Eso estuvo hermoso. O sea, eso estuvo... Ahora empiezan a salir los créditos. Sí. Y empieza el ending. Sí, cabrón. Ah, qué gonorrea. Pero sí, pero puta, o sea, es que esas son las cosas que valen la pena. De verdad, o sea, la vida vale la pena. Es así, encontrando personas así, encontrando gente en la que uno pueda confiar y ayudar y apoyar el resto de la vida. Eso es tan bonito, es lo máximo. Que es. Y de hecho, y esa es la clase de cosas que uno realmente debería ponerle valor, ¿no? No a las maricadas que uno a veces se pregunta en la vida. O sea, es tan fácil como perder el no sé cómo sería, como la brújula, no sé. O sea, como la orientación que uno tiene. Por pensar huevonadas, o sea, porque, no sé, por lo menos ahorita con el coronavirus y todo este año que ha sido tan loco, creo que mucha gente, quién sabe qué cosas se habrán cuestionado en este año tan extraño. Pero sí. La gente se ha cuestionado muchas cosas, mucha gente ha cambiado mucho. Pero está bien, es bueno que la gente pare un momento a cuestionarse cosas y a decir como, yo, esto que estoy haciendo de verdad no me hace feliz. Eso es importante, que eso pase es muy importante.
Bueno, yo creo que por hoy ya lo dejo. Creo que este stream estuvo larguísimo. Bueno, nos dimos garra, garra. Sí, que es. Normalmente, bueno, al menos alcancé a igualar algo, que normalmente no dibujo un carajo, que no quede, pero bueno. Ahí, creo que con eso ya vale como stream de dibujo. Y no sé, marica, hace rato que no hablábamos, de hecho. Chévere que volviste por aquí. Aunque me imagino sí, que te irás. Igual te irás por un tiempo ahorita, ¿no? Porque con lo de tu hija y eso, las cosas me imagino que se van a poner diferentes. Ya viene, sí, ya viene Aurorita. Y, o sea, primero hay que esperar como qué tan demanding es Aurorita conmigo. Y sobre eso construir todo lo demás. Entonces, pues pasarán unas semanas. Pero, Ben, había cuando mencionaste como qué pasaría si hubiera como un acabose energético. Sí, sí. Sería súper chévere como decir en dónde deberíamos vernos o a dónde deberíamos ir si eso pasara. O sea, como en dónde crees que deberíamos encontrarnos y poner talleres artísticos. Si pasase algo así. Exacto. O sea, ¿en dónde deberíamos establecernos y poner un taller en donde le enseñamos a la gente a pintar y hacemos los pigmentos con lo que podamos encontrar? O sea, somos como scavengers post-apocalípticos y le enseñamos a la gente a pintar en lo que queda de nuestras vidas. ¿En dónde te gustaría hacer eso? Pues tiene que ser en Sudamérica, porque no hay forma de que en un apocalipsis, o sea, que nos vayamos a Japón. O algo así. Deberíamos encontrarnos en México, weón. Bueno, o sea, deberíamos bajar, encontrarnos en México. Suponiendo que pasase ahorita, o sea, eso es una buena idea. Perfecto. O sea, que todo se va a la mierda. Deberíamos hacer. Sí, nos vemos en México. O sea, México DF, entonces, o alguien que sea de México que nos diga un lugar donde no sea lleno de, no sé, de redheads y que sea más bien como un lugar que podría estar safe. Y ahí sería. Más bien, dime. Un lugar que no sea tan peligroso en el fin del mundo. Porque si todo es Mad Max, los carteles, sí, y todo eso van a estar re hardcore en México. Van a ser. Es cierto, bien. No, es mala idea. El problema es que, como. Es algo interesante. Es un buen tema. Sí, crees. Es un buen tema. Pero, no sé. Pues, marica, o sea, si somos super best friends, eso es algo que debemos saber. Debemos saber en dónde nos vamos a encontrar si hay un apocalipsis. Sí. Nunca lo había pensado, pero. Fuck, marica. Y de hecho, porque cuando lo dije. De hecho, sí lo pensé, marica, no sería algo extraño que pasase algo así. O sea, que de un momento a otro quedáramos completamente desconectados de todos. Yo creo que mi instinto normal, obviamente, sería volver a Colombia como fuese. O sea, no sé si, por ejemplo, ¿has visto Zombieland? Sí, sí, sí. Que lo primero que hace el man es intentar buscar a sus papás. Yo creo que ese sería mi instinto. O sea, desde acá, como sea. O sea, yo creo que empezaría mi journey desde Canadá a Colombia, como sea llegar allá. Y obviamente. Si llego paso por Colombia, por Bucaramanga, paso por Bogotá, lo que sea, pero si no los encuentro, pues en Colombia nos encontraremos otra vez. Bien, me parece bien. Entonces no mueras. Bien. No, sí. Y yo aquí empezaría a recolectar recursos para iniciar algo aquí. Cuando llegue. Sí, claro, el mejor instinto es intentar buscar a la familia, o sea, volver con los papás y todo eso. Sí. Ese es el instinto más normal. Y es la mejor movida, porque vas a tener muchísimo apoyo. Bueno, ahí está, con sus bifos respectivos, imagínense qué harían en el fin del mundo. Eso es divertido de hacer, ahí tienen un minijuego para el WhatsApp. O sea, pueden llegar a sus WhatsApps con, hey, miren, ¿qué haríamos si fuera el fin del mundo? Y los van a madrear por estar programando. Claro, nada, es que imbécil, marica, que estamos en coronavirus. Sí, sí. Tengo clase por Zoom, no me joda. O sea, bueno, ahora sí ya lo dejo por hoy. Que, marica, siempre estuvimos bastantico. Bueno, hablamos después entonces. Este video me imagino que lo dejaré porque no vale verga ya. Entonces, entonces no sé, gracias por haber estado. Nos vemos después, sí. Gracias, Jaime, sí, en serio por pasarte. Y ya gracias, está. Gracias, chicos, por escucharme. Chao a todos. Mucho.